Muy buenas tardes a todas y todos los que están siguiendo el 40º Congreso de Ciencias del Mar. En este momento, a partir de ahora, vamos a dar inicio al simposio de exploraciones algales nocivas. Vamos a hacer una pequeña introducción antes de presentar a los expositores acerca del tema, para los que no son muy entendidos. Las floraciones algales nocivas o mareas rojas corresponden a una proliferación en ambientes acuáticos de microalgas que pueden causar la muerte masiva de peces y otros organismos, contaminar los mariscos con toxinas y alterar los ecosistemas de manera que los seres humanos las perciban como dañinas o nocivas. Y bueno, los impactos sobre el hombre y las actividades que este ejerce incluyen intoxicaciones por consumo de marisco que pueden ser fatales, mortalidades masivas de organismos marinos en el ambiente natural y en sistemas de crianza o engorda, alteraciones de los hábitats costeros y, por ende, entonces, perturbaciones en general en todos los sistemas socioeconómicos y socioecológicos. En Chile se han detectado desde el año 72 en adelante diversas toxinas que están asociadas a distintos tipos de venenos que se le denominaban hasta hace un tiempo: el veneno paralizante de los mariscos, el veneno diarreico y el veneno amnésico de los moluscos, entre otras, las cuales afectan directamente a seres humanos, y además de una serie de otras toxinas que se conocen con el nombre de lipofílicas. Teniendo en cuenta lo anterior y considerando la inexistencia de antídotos para las toxinas, la falta de tecnologías para controlar las floraciones en el ambiente o su eliminación de los mariscos, las perturbaciones que provocan en los sistemas socioeconómicos y la carencia de modelos que permiten predecir cuándo aparecen, cómo aparecen, cuánto van a durar, etcétera, entre otras variables, es que se utilizan, por ejemplo, los programas de monitoreo para fortalecer la prevención y también fortalecer las fuentes de información. Por todo lo anterior, nosotros nos propusimos como objetivo para este simposio compartir un poco los avances y las experiencias locales, regionales, miradas y desafíos de la problemática FAN entre los investigadores que están convocados aquí hoy día a participar, con miras a actualizar el estado de los estudios desarrollados a nivel nacional, discutir algunas aproximaciones nobles y buscar preguntas y puntos en común para los futuros escenarios de cambio global en los cuales se espera que estos eventos incrementen en cuanto a su frecuencia e intensidad, no solo a nivel local, sino que probablemente a nivel mundial. Quiero hacer algunos alcances y algunos anuncios. Este simposio tiene 2 horas y media de duración y les voy a pedir a todos los expositores que por favor traten de acotar sus presentaciones en 15 minutos. Si se pasan un poco, no está mal, pero le restamos también tiempo a las preguntas que se van a hacer al final del simposio, porque vamos a hacerlo, digamos, vamos a dar las 9 charlas consecutivamente y al final vamos a dejar el espacio para las preguntas. Antes de dar inicio a la primera charla, bueno, queremos agradecer a las instituciones responsables, ¿cierto?, que han permitido que este simposio se pueda realizar, la Sociedad Chilena de Ciencias del Mar, la misma Universidad de Magallanes, que son las coorganizadoras de este congreso, y en el caso particular de este simposio, Centro Ideal, quien fueron los que están auspiciando, digamos, la transmisión en vivo del mismo. Ahora los vamos a dejar con la primera charla, cuyo expositor es Pablo Salgado, que es del Centro de Estudio de Algas Nocivas, el CREAN, ¿cierto?, del Instituto Fomento Pesquero, y que les va a hablar de quistes de resistencia y nitrogenados en sedimentos marinos recientes y su importancia o relevancia en el estudio de las FANS en la costa chilena. Adelante, Pablo. Perfecto, ahora estoy compartiendo pantalla. Usted me confirma, por favor, que se esté viendo. Sí. Perfecto. A ver, es que yo quiero tratar de... Perdón, ahí sí. ¿Se ve todo bien? Sí, Pablo, se ve. Perfecto, gracias. Lo primero es agradecer a la organización por la invitación a participar de este simposio y también enviarle un cordial saludo a toda la gente que en este periodo de pandemia ha sido duro para todos, así que muy agradecido porque estén presentes el día de hoy, esta tarde en particular. Bueno, yo les voy a presentar este trabajo titulado Quistes de resistencia y nitrogenados en sedimentos marinos recientes y tratar de demostrarle cuál es la relevancia que tienen los quistes en el estudio de la floración algal nocivas en la costa chilena, ¿vale?
Acá les presento también el grupo de compañeros de trabajo que de alguna u otra manera están involucrados también en este trabajo. Cualquier consulta la pueden hacer llegar después a pablo.salgado.ifo.cl, así que sin ningún problema. Simplemente como para introducir un poco el tema y tratar de que se entienda todo esto, es mencionar que en ambientes costeros nosotros podemos encontrar comunidades de organismos que pasan toda su vida en la columna de agua, ¿ya? Toda su vida ellos pueden permanecer en la columna de agua y ellos son conocidos como organismos oroplanctónicos. Sin embargo, bueno, entre esta comunidad nosotros podemos tener autótrofos, mixótrofos, heterótrofos, pero también en ambientes costeros, sobre todo en ambientes costeros de altas latitudes donde la estacionalidad es marcada, hay organismos que pasan parte de su vida tanto en el plancton como también en el bento. Y los cuales ellos son denominados que ellos pertenecen al grupo del meroplancton, ¿vale? La fase bentónica de estas especies denominadas quistes, son denominados de todas estas especies quistes, estados de resistencia y le permiten a la especie alternar tanto en el hábitat planctónico como en el estado bentónico. Se ha reportado que hay especies que pasan más tiempo como quistes de como estado de resistencia que como una especie móvil en el plancton. Por lo tanto, estudiar estas especies meroplanctónicas, decir las que producen estos estados de resistencia en un programa de monitoreo, es muy importante debido a que nos entregará más y mejor información sobre lo que es la distribución, la diversidad y la abundancia de estas especies. Porque si uno considera, por ejemplo, cuando uno saca una muestra de agua, está tomando un momento de lo que está ocurriendo en esa columna de agua. Sin embargo, cuando uno obtiene una muestra de sedimento, uno lo que está obteniendo son todos los procesos que han ocurrido en la columna de agua, pero ya en un periodo mucho más largo de tiempo. Por lo tanto, esto nos va a entregar mucho más información. Estos estados de resistencia siempre van a ser mucho más abundantes en zonas donde hay una hidrodinámica baja y principalmente va a ser esto en sedimentos finos, tipo limos, arcillas, etc. No puedo ver exactamente lo de arriba. Bueno, perdón. Los estados de resistencia de organismos planctónicos están dentro de distintos grupos, en diatomeas, en dinoflagelados, en ciliados, en rotíferos o en copépodos, por ejemplo. Y los estados son un producto, esto se tiene que entender bien, son un producto de una estrategia común que presentan estos organismos, en los cuales la estrategia está adaptada para asegurar lo que es la reproducción y para evitar las condiciones adversas, ¿vale? Nosotros aquí en este trabajo nos vamos a enfocar principalmente en lo que es los dinoflagelados y una pregunta que nace de esto es, por ejemplo, ¿todas las especies de dinoflagelados forman estos estados de resistencia? Y la verdad es que aproximadamente de todas, de 2.400 especies que son las que se mencionan que actualmente conforman el grupo de los dinoflagelados, aproximadamente 20% de ellas forman quistes de resistencia. Pero ¿cuál es la importancia? Porque uno puede considerar simplemente que un 20% no es un número tan alto. Sin embargo, la importancia es que las especies que producen floraciones algales nocivas y por sobre todo las que producen toxinas generan estados de resistencia. Esa es la gran importancia. Por ejemplo, aquí tenemos unos ejemplos de cuatro especies de Alexandrium, tenemos Protoceratium reticulatum, Cinereum catenatum, Pseudobium vahvense, que son productores de toxinas paralizantes. ¿Ya? Por lo tanto, esa es una importancia. En los dinoflagelados que forman estados de resistencia, ellos tienen dos fases dentro de todo su ciclo de vida. Una fase asexual, que en condiciones favorables generan una floración, y es en ese momento cuando se alcanza el máximo de abundancia, el peak de abundancia en una floración, es cuando comienza la fase sexual de los dinoflagelados. Se produce lo que es la formación de gametos, que son cambios fisiológicos que genera y morfológicos en una célula, los cuales tienen como función
fusionarse para dar lugar a lo que es se conoce como un plano cigoto, que es un cigoto móvil que perderá sus flagelos, ¿ya? Que perderá sus flagelos y se podrá enquistar. En una floración se formarán bancos de quiste propios, digamos, en el lugar donde se genera la floración. Por lo tanto, el proceso desde el momento que se inicia la fase sexual hasta la formación de los quistes, nosotros ahí ya se reconoce y se ha reportado que se da término a una floración mediante solamente la fusión de células. También la formación de quistes genera sobrevivencia a la especie, dado que en condiciones que ya son después del pic de máxima abundancia, decaen los nutrientes, etc. Por lo tanto, son ambientes que no son beneficiosos para las células, por lo tanto, la formación de quistes le genera sobrevivencia. Sin embargo, también los quistes, cuando son formados, pueden ser dispersados mediante advección por corrientes o por medios antropogénicos. Por lo tanto, genera dispersión y también puede, es un entre comillas, la ayuda de la especie a tomar nuevos ambientes. Y los quistes, ya cuando están en el fondo, luego de pasar un periodo de dormancia obligatoria, que es una característica de los quistes, en condiciones favorables germinarán y los quistes serán el inóculo de lo que es las células que nuevamente formarán una floración bajo condiciones favorables. Y también la recombinación genética en los quistes de origen, quistes de resistencia sexuales, es muy importante debido a que le dará una mayor variabilidad genética a la especie para poder sobrevivir en distintos tipos de ambientes. ¿Cuáles son las características principales de los quistes de resistencia de origen sexual? Ellos, desde el momento en que se empiezan a formar, tienen una disminución muy marcada de lo que es la actividad metabólica, la actividad fotosintética, las tasas de respiración bajan mucho. En realidad ellos también lo que empiezan a hacer es formar, hay lo que es producción de cuerpos lipídicos, de almidón, que son productos de reserva, porque su finalidad es mantenerse en los sedimentos por mucho tiempo, y todos esos cambios fisiológicos que tiene la célula generarán cambios morfológicos, los cuales está el engrosamiento de la pared, como podemos observar aquí en la imagen, y la aparición de estructuras ornamentales que son conocidas como procesos. En esta imagen nosotros podemos ver distintos tipos de estados de resistencia a distintos grupos fitoplanctónicos. En el primero, en el A, está el de los quistes de dinoflagelados, en los cuales se ha visto que la viabilidad que tienen estas células en condiciones adversas, como por ejemplo bajas temperaturas, falta de oxígeno, no tienes luz, se ha reportado que hasta 100 años estos quistes han estado viables en los sedimentos, para luego en los estudios se han hecho germinar y han germinado exitosamente y han producido floración. Han producido, perdón, cultivos para realizar. Por lo tanto, la importancia que tienen los quistes es muy importante. ¿Cuáles son los métodos de muestreo que en el grupo de trabajo se utilizan para llevar a cabo el estudio de quistes? Se obtienen sedimentos superficial mediante buceo, puede ser mediante dragas, y también para sedimentos que son un poco más profundos para obtener columnas sedimentarias para ver procesos a largo plazo, se han obtenido con el HapScore. El procesamiento de las muestras que yo utilizo es el método biológico de limpieza y concentración de quiste, el cual principalmente involucra lo que es, bueno, hay que tomar una muestra conocida, un peso o un volumen conocido de sedimento, el cual se limpia mediante ultrasonido, se pasa por distintas mallas, y lo que se retiene es la malla más pequeña, que en nuestro caso es una de 20 micras, se observa en microscopio. La identificación de los quistes se puede llevar a cabo mediante lo que es la forma que presentan las células, el tipo de pared, los procesos, el color que tienen estos tipos de quistes, y también el arqueópolo, que es la estructura por donde la célula sale del quiste. También se realizan estudios a partir de lo que es aislamiento de quiste. Un buen ejemplo acá es el caso de Alexander Westenfeld, en el cual el monitoreo de,
de algas nocivas que se realiza desde la región del Biobío hasta el norte de la región de Aysén, se aislaron quistes, los cuales al obtener cultivos luego se realiza una caracterización de la especie, el cual involucra estudios genéticos, estudios morfológicos, estudios de toxinas y estudios también de ciclo de vida. Todo ese tipo de estudios se pueden realizar a partir de simplemente el aislamiento de una célula, de un quiste que se pone en un pocillo, con medio se le otorga las condiciones que son favorables, tratando de replicar lo que más se puede en el ambiente y luego de eso se pueden obtener cultivos que nos van a ayudar a poder realizar todo este tipo de estudios. Bueno, aquí se muestra cuáles son los quistes que hasta el momento han sido identificados en el centro sur de Chile. Acá pueden ver el quiste de Alexandrum catenella, con una característica muy, muy particular y que es generalmente más conocido debido a que sus estudios son ya más prolongados en el tiempo. Aquí vemos el quiste de Alexandrum ostenfeldi y el de la derecha el quiste de Protoceratum reticulatum. Las dos primeras especies son productoras de toxinas paralizantes, eso ya está comprobado para las aguas de Chile. Y también el tercero es un productor de yesotoxina, que es un tipo de toxina lipofílica. Acá también podemos ver algunas fotografías de microfotografías del quiste de Lingulodinus poliedrum, el cual junto con Goindiablia spinifera son productores de yesotoxinas en algunos sectores del mundo, y aquí en Chile por lo menos hasta el momento no se ha comprobado la producción de toxinas por parte de estas especies, por eso se mencionan como potencialmente tóxicas. Un caso aquí es muy particular y especial. En Goindiablia spinifera se han identificado dos tipos de quistes que pertenecen a la misma especie, los cuales, dependiendo de las condiciones que hay en la columna de agua al momento que se forma el quiste, puede tener una apariencia completamente distinta. Acá algunos ejemplos de microfotografías que se han obtenido de los quistes que se han identificado en el centro sur de Chile. Y algo muy importante es que la forma que puede tener un quiste, en muchas ocasiones, puede ayudar a lo que es la identificación del dinoflagelado, debido a que muy frecuentemente es más fácil poder identificar taxonómicamente una especie mediante un quiste que mediante el estado planctónico. Por ejemplo, simplemente mencionar aquí, este es un quiste de la especie Pentafarsodinium de Ley, el cual su forma móvil es muy similar a lo que puede ser el quiste de una escripciela como esta. Por lo tanto, si simplemente uno puede observar de que es más fácil así. Acá les puedo mostrar lo que es, se pueden obtener mapas de distribución también dentro de lo que es la identificación y la cuantificación de los quistes. Aquí el ejemplo de Alexandrum catenella, el cual en el programa de monitoreo desde el océano de la costa expuesta al océano Pacífico, desde la región del Biobío hasta el norte de la región de Aysén, en primer lugar se ha podido confirmar que Alexandrum catenella se encuentra tanto en estado móvil como en los sedimentos mediante su forma bentónica de quiste. Eso en primer lugar. Y lo segundo es que hemos podido comprobar de que las estaciones que se encuentran más alejadas de la costa, en este caso, nosotros tenemos estaciones a 2, a 5, y a 10 y en millas náuticas de la costa, las abundancias de quiste de catenella son más abundantes, o valga la redundancia, en las estaciones de 10 millas náuticas. Otro ejemplo es para el caso de Alexandrum ostenfeldi en la región del Biobío. Primero se ha podido identificar que se encuentran en las cuatro bahías, en las cuales son estudiadas: la bahía de Coliumo, bahía de Colcura, bahía de Tubul y bahía de Yico. Y también se ha logrado identificar que las máximas abundancias donde esta especie se registra es en la estación de 5 millas náuticas. Otro ejemplo es que luego de variados estudios de quistes en las etapas de monitoreo de marea roja en el sector, en lo que es zona de fiordos y canales, hemos podido identificar que dos estaciones que están contempladas en el monitoreo son estaciones propicias para lo que es la acumulación, para la retención y para la acumulación de quistes de Alexandrum catenella. Es así como en el 2010, en la etapa 4,
se pudo identificar abundancias extremadamente altas de Alexandra Catenella, llegando casi a los 15.000 quistes por centímetro cúbico de sedimento, los cuales luego de en distintas etapas, como por ejemplo la etapa 12 y la etapa 13 de los años 2018, 2019 y 2019-2020 respectivamente, se han podido identificar abundancias extremadamente altas para lo que es la normalidad, digámoslo así, de los quistes de Catenella en el sur de Chile. ¿Vale? Ahí podemos ver cómo es la forma de estos sectores, los cuales ya nosotros hemos identificado que se registran de forma habitual bancos de quistes de Alexandrum Catenella. Acá otro ejemplo también, en el 2011, donde se estudió lo que es el sector sureste de la bahía de Quillón, en el cual se pudo registrar en primer lugar. En el lado izquierdo podemos ver lo que es las abundancias de quistes de Alexandrum Catenella, de Protoceratium reticulatum y de los quistes totales que compusieron los ensambles. Se puede observar que Alexandrum Catenella los quistes se distribuyen de forma distinta, por ejemplo, que los de Protoceratium reticulatum y distinto a lo que son los de la abundancia total. Y esta información, cuando se complementa, por ejemplo, con lo que es la materia orgánica total junto con lo que son los sedimentos finos, como les decía al comienzo, nos entregan una información muy importante. Y para finalizar, solamente para decir de que la presentación esta está enfocada en lo que son sedimentos superficiales, sin embargo, también es importante mencionar que cuando se obtienen muestras de columnas sedimentarias que nos presentan información acumulada de muchos años, podemos ver, por ejemplo, que un testigo obtenido en la parte sur de Quillón, aquí como se ve en la estación 24, se puede obtener lo que es una representación en perfil, en los perfiles de abundancia de las especies que se presentaron, y nos van a entregar una información muy importante durante el tiempo. Bueno, y como conclusiones generales, primero decir que los quistes son una poderosa herramienta para lo que es el estudio de las floraciones legales, ¿no sigue? Dada la potencialidad de conservación que estas células tienen en los sedimentos, los ensambles de quistes pueden dar cuenta de especies de dinoflagelados no identificados en muestras de plancton, como decía anteriormente, es más fácil identificarlo en ocasiones en su forma de quiste que en su forma móvil. Estudiar los quistes es relevante debido a que entregan información sobre lo que es la diversidad, la distribución geográfica y las abundancias de los dinoflagelados. La presencia de quistes nocivos, particularmente especies nocivas, en los sedimentos, conformando bancos de quistes, genera una alerta de potenciales futuras floraciones subsecuentes brotes tóxicos. Y como una conclusión final, los monitoreos deben incluir en sus estrategias tanto estudios de muestras de agua, de plancton, como también de sedimentos, dado que así se podrá conocer de mejor manera todo lo que es el ciclo de vida de la especie, tanto en su forma móvil como en su forma bentónica. Muchas gracias. Aquí simplemente también para agradecer, ya que ambos monitoreos en los cuales participo, en los cuales se presentaron algunos resultados acá, forman parte de lo que es el programa permanente en pesca y acuicultura, en los cuales se realizan como consecuencia del convenio que se suscribe anualmente entre estas instituciones y el Instituto Fomento Pesquero. Muchas gracias. Gracias, Pablo, por tan interesante charla. Las preguntas, como les indiqué en un comienzo, se van a hacer al final del simposio. Solamente agregarles de que el coordinador es quien les habla de este simposio y el secretario en esta oportunidad es José Luis Iriarte. Y la segunda charla que viene a continuación tendrá como expositora a la doctora Alison Astuya, ¿cierto?, del Laboratorio de Biotoxinas de la Universidad de Concepción. Y ella nos va a presentar la charla titulada Estrategias in vitro para el estudio de compuestos ictiotóxicos, desde target a potenciales aplicaciones. Alison. ¿Me ves? Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas? También, sin problema. Ya. Que tenía un problema con el audio, por eso estaba
Ya voy a proyectar. Ya. ¿Se ve? ¿Y Todo está a bien. modo de presentación? Sí, todo bien, adelante. Ah, ok. Muchas gracias para partir a la organización por permitirme contarle un poco acerca de lo que estamos haciendo desde mi vereda. Yo soy bióloga celular y molecular y por lo tanto es un poquito distinto a lo que van a ver en el total de las presentaciones. Esta charla va a tratar un poco de las estrategias in vitro para el estudio de los compuestos ictiotóxicos y lo he denominado desde los blancos, ¿no es cierto?, los targets a potenciales aplicaciones, que es lo que nosotros normalmente buscamos en el laboratorio. Bueno, las microalgas ictiotóxicas son bien conocidas como microalgas que matan peces, ¿cierto? Y dado la severidad de los eventos, es que yo creo que han tomado un rol más central, digamos, porque principalmente las que conocíamos de biotoxinas son las que afectan al consumidor, pero hoy día, como duele el bolsillo, ¿cierto? Se le ha puesto un poco más de interés en buscar distintas estrategias para poder primero descubrirlas, identificarlas y conocer sus mecanismos de acción. Y esto va de la mano también con lo que ya se había mencionado anteriormente, que a medida que se evidencia el cambio climático, también se espera que haya un aumento en la severidad, en la magnitud, la frecuencia de este tipo de eventos. ¿Qué sabemos? Sabemos que las microalgas que matan peces generalmente tienen una, son, prefieren, ¿no es cierto? O donde más se evidencian los daños son a la altura de la branquia. Hay daños en las membranas. Sabemos que genera daño en la homorregulación. Esto causa deficiencia de oxígeno y bueno, y también podría estar relacionado con el aumento de infecciones secundarias. Normalmente se asociaba a las microalgas ictiotóxicas con los efectos asociados a su alta capacidad de producir especies reactivas de oxígeno y la liberación de ácidos grasos. Y la verdad es que en estudios in vitro y generalmente no se ha podido definir la letalidad que tienen estos eventos asociados al mecanismo de estrés oxidativo, la verdad. Entonces, por eso es que nos lleva a pensar que podría tener un rol también la producción de estas ictiotoxinas. Pero, ¿qué sabemos de las ictiotoxinas? La verdad es que bien poco. Hay muchas especies que son ictiotóxicas y que se sugiere que podrían tener asociado, ¿no es cierto?, a la producción de una ictiotoxina. Sin embargo, como se ve en esta imagen, son muy poquitas las que ya se conocen estructuralmente. Pero es porque no tenemos las capacidades, no, más bien la metodología que se estaban utilizando para poder obtener las ictiotoxinas no eran las mejores o las más correctas y por lo tanto ha costado bastante poder identificarla y mucho más conocer los blancos de acción y sus mecanismos. Al respecto, aquí hay una línea de tiempo donde aparecen en distintos colores, ¿no es cierto?, las toxinas más conocidas y casi todas las que se conocieron, ¿no es cierto?, desde los 90 son las que afectaban al humano. Pero sin embargo, y dado la mano de los avances en las técnicas de aislamiento, a partir de más o menos el 2008 en adelante, comienzan a aparecer las estructuras de estas ictiotoxinas y, ¿no es cierto?, la descripción de ellas va de la mano también con la mejora de los métodos in vitro para poder conocer los mecanismos de acción. Algunas de estas, primicida, por ejemplo, es una de las que se describió en el 2012, pero no fue hasta, bueno, se sabe que tiene un efecto ictiotóxico, hemolítica y tiene una acción directa en las membranas celulares, pero hasta el 2018 se supo que había más de 50 tipos de estas y que todas tienen
un factor de toxicidad distinto que va de la mano con la estructura, esos cambios en las estructuras. ¿Qué tienen de común esta ictiotoxina y por qué fue tan complejo poder aislarla? Es que tiene, por un lado, una parte que es altamente hidrofílica o muy afín por poder ser exudado y moverse en la columna de agua, y por otro lado, una región altamente lipofílica que es muy afín con las membranas. Esto lo tienen de común las ictiotoxinas que al menos se han descrito. Por lo tanto, desde mi punto del desarrollo de los bioensayos in vitro, nosotros nos tomamos de la mano del el cultivo celular y diseñamos distintos bioensayos para poder identificar algunos potenciales mecanismos, y en esto nosotros podemos identificar en la célula si es que hay un cambio en la membrana, si es que hay algún aumento en la expresión de algún gen o alguna modificación que nos permita de alguna manera entender lo que está sucediendo a nivel celular. Distintas estrategias, desde el uso de pequeños organismos como la artemia hasta el uso de modelos in vitro con Transwell, donde ponemos microalgas y abajo ponemos células, nos han permitido estudiar algunas de estas ictiotoxinas. Y, por ejemplo, en el caso del modelo Transwell, me permite poner en conjunto, por ejemplo, sin usar el Transwell, las microalgas directamente en las células de PS o separarlas por un poro que es mucho más pequeño que la microalga, y por lo tanto lo único que voy a percibir en la célula que está abajo en el Transwell son las moléculas que son difundibles y que en el fondo corresponderían a las que nosotros sacamos los sobrenadantes, pero que muchas veces se pueden romper y por lo tanto es mejor mirarlas ahí en vivo. Y de esta manera, por ejemplo, en esta imagen, lo que ustedes ven en el panel de la mano izquierda es un indicador de apoptosis, ¿cierto?, con naranja gridina, y en el de la derecha con Hertz. Y podemos ver que estos son los controles, o sea, hay un poquito de inducción de apoptosis, pero en lo normal, en los paneles del centro, ustedes pueden ver cuando se usa la microalga directo sobre la célula y que el evento de apoptosis en este caso es más evidente. Y cuando usamos Transwell, de alguna manera nosotros vemos la apoptosis, pero la podemos controlar y podemos estudiar en condiciones subletales. ¿Qué podemos ver? Por ejemplo, en este caso nosotros usamos un marcador molecular y así vemos cómo moléculas que se liberan, en este caso para heterosigma cachiguo, podíamos ver que la célula de PES podía reaccionar y aumentar la expresión, por ejemplo, de HSP70 de manera distinta en dos cepas de microalga de heterosigma cachiguo, y también podíamos ver que en los Transwell, ¿no es cierto?, la expresión era mayor, según había algunas diferencias entre las especies, si es que era el sobrenadante o si es que era en el cultivo directo o a través del Transwell. O sea, pudimos evaluar que efectivamente nos permitía estudiar moléculas que eran disueltas y que eran liberadas desde la microalga. Pero esto no nos permitía tampoco determinar si era más tóxico o no, pero sí nos permitió ir revisando. Por ejemplo, nosotros hicimos las pruebas con artemia y dafnia y pequeños organismos, y observamos que los cultivos de heterosigma, el sobrenadante lo podíamos poner, o la biomasa la podíamos poner, y disminuía la movilidad, es decir, quedaban vivos pero no se movían. Lo mismo pasó, en este momento nos indicaron, cuando tratamos de publicar estos resultados, nos dijeron, pero la heterosigma libera unos mucopolisacáridos que finalmente son los que podrían retrasar el movimiento. Bueno, hicimos las extracciones de lo que nosotros suponíamos que era una toxina y vimos la misma tendencia. Esto nos llevó a nuestros estudios in vitro con el modelo de Neuro2A, en donde yo uso un activador de la bomba de sodio-potasio, el del canal de sodio, el canal de sodio dependiente de voltaje. La veratrina me abre el canal y entra sodio y por lo tanto acumula agua, y le bloqueo la capacidad de sacar el sodio desde la bomba de sodio ATPase. Y con esto lo que hago es que la célula se va a inflamar, ¿no es cierto?, se hincha y podría incluso reventarse, lo que lleva a la muerte celular. Con este modelo, si yo tengo una toxina paralizante, va a competir por la veratridina y va a rescatar la célula. Aquí están muertas, ¿no es cierto?, o moribundas, y aquí la célula está viable. Cuando yo tengo una toxina
paralizante. ¿Qué pasa? Nosotros podemos esto cuantificarlo y hacerlo dosis dependiente, y en el caso de las excitotóxicas nosotros tendríamos lo contrario. ¿Por qué? Porque aumentaría la apertura de este canal y por lo tanto lo que veríamos es aumento en la muerte celular. Así estudiamos a heterosigma pensando en que estaban presentes, por ejemplo, neurotoxinas como la brevetoxina, y tuvimos la idea, o sea, nuestros resultados mostraron que había una toxina que era paralizante porque existía un rescate cuando poníamos estos extractos, lo que nos llevó a la identificación de una nueva toxina de heterosigma que tiene una característica muy similar a las paralizantes como la saxitoxina y la TTX, que en el fondo se habían descrito primariamente se controlaban para el consumo humano. Y nos dimos cuenta que, por ejemplo, por electrofisiología, aquí se comunican las neuronas, esto es lo que estamos viendo, ¿no es cierto? Son corrientes, y cuando poníamos este extracto en el medio de las neuronas, lo que veíamos es que se silenciaba la comunicación neuronal. Pero al lavar en el pocillo, nosotros recuperábamos, por lo tanto, la célula volvía a ser, estaba viable, solo se había bloqueado esa capacidad de comunicarse. Hicimos bastantes pruebas, esto fue publicado, y encontramos entonces que ahí teníamos una nueva ictiotoxina, ¿no es cierto?, que tenía un potencial efecto en los canales de sodio dependiente voltaje. Y además, al comparar cómo era el mecanismo, nosotros vimos que efectivamente había una modificación de la reorganización sináptica muy similar a lo que ocurre con TTX, que esto fue cuantificado. También esto nos permitió ver un potencial uso en condiciones subletales, y nosotros actualmente estamos trabajando en la producción de un anestésico para uso en salmonicultura, porque la gracia que tienen las toxinas es que son muy efectivas y selectivas en conectarse al canal de sodio, pero no dejan secuelas porque se pueden movilizar, salen, y por lo tanto podría ser un anestésico de bastante eficaz, digamos, pero que no queda en el músculo, y además lo más interesante es que se degrada rápidamente en el ambiente. Esto fue patentado y por lo tanto en esto seguimos trabajando. Ahí teníamos entonces la presencia de una nueva ictiotoxina de heterosigma, y quisimos evaluar si esto mismo lo podíamos encontrar en la heterosigma chilena, gracias a la colaboración que tenemos con el CREAN y con Jorge Mardones. Pudimos evaluar, ¿no es cierto?, el efecto que tenía en neuro 2A, ¿no es cierto?, en este modelo neuronal de la extracto biomasa de heterosigma cachivo, y efectivamente vimos que era menos tóxica que la cepa con la que nosotros trabajamos hasta ese momento, que era la 302, era menos tóxica, pero sí vimos que hay, a concentraciones bastante altas, un efecto. O sea, detectamos efectivamente que está esta ictiotoxina neurotóxica o con un efecto en el canal de sodio dependiente de voltaje. Interesante, eso vamos a continuar trabajando. Estamos recién con estos estudios, pero sí, la producción de esta es baja con respecto a la 302, a la cepa 302 con la que nosotros trabajamos anteriormente. Y nos preguntamos, ¿esto podrá ser porque en realidad necesita que haya alguna competencia para que lo libere? La verdad es que estamos en eso, no podemos contar más, pero quisimos hacer lo mismo con también la Karenia celiforme chilena, también esto es una colaboración con el CREAN, y pudimos evaluar la citotoxicidad desde la biomasa, pero además, y lo más interesante, es que pudimos aislar la ictiotoxina mediante el uso de una resina desde los exudados, desde el sobrenadante. Y encontramos que efectivamente es súper neurotóxico, pero que además lo que obtuvimos desde los sobrenadantes o los exudados era mucho más tóxico. Ahora podría ser porque está más limpio o porque está más concentrado. La verdad es que seguimos trabajando en esto. Aquí están los resultados de la biomasa en la neuro 2A, efectivamente la concentración un poquito mayor que con lo que vemos nosotros con el exudado o esto que aislamos con la resina, pero que además, al probarlo con las RT-GIL, que son células de branquia, vemos que esta toxicidad se mantiene. Y esto es interesante porque vamos a seguir trabajando en esto, en la identificación de esta ictiotoxina, pero además
es interesante porque ya se postulan algunos usos de lo que podría ser esta histotoxina. La siguiente imagen es acerca de otra histotoxina que, como les mencioné, nosotros queríamos identificar en Heterosigma, porque se mencionaba que era productora en algunas partes, algunas cepas de brevetoxina. Y hicimos, ¿no es cierto? Además que esta es mencionada como una histotoxina, ¿por qué? Porque tiene la capacidad de bioacumularse en la cadena trófica y además tiene un efecto en los canales de sodio dependiente de voltaje. Y hay varias especies chilenas que podrían de alguna manera producirlas y por eso es que quisimos montar algunos bioensayos y partimos con las toxinas puras y pudimos, esta es la tesis de Claudia Melo, en donde ella evaluó el efecto que tiene sobre células de linaje inmune humano y vimos, ¿no es cierto?, que los IC50 son muy similares a lo que ya se había publicado por otros autores en linaje en macrófagos, por ejemplo, de ratón. Pero lo más interesante es que a concentraciones subletales nosotros pudimos evaluar que efectivamente existe una respuesta de estas células en la expresión, por ejemplo, de citoquina, lo que es interesante porque permitiría, por ejemplo, el diseño de biomarcadores para su control o su regulación. Y lo mismo pasa con las enzimas antioxidantes catalasa y anión superóxido de dismutasa. La verdad es que es súper interesante pensando desde el punto de vista que pudiéramos desarrollar algún bioensayo o un biomarcador, porque en Chile no se regula pensando en que no tenemos. Bueno, para tranquilidad de muchos, nosotros evaluamos en la heterosigma chilena y no vimos la producción de estas brevetoxinas, pero sí, al parecer, como les mencioné, alguna de estas bloqueadoras del canal de baja concentración, pero que finalmente podría ser interesante continuar estudiando esto. Alison, llevas 7 minutos casi, así que te solicitaría, por favor, si puedes ser un poquito más sintética. Sí, voy a terminar con esto. Me faltan un par de diapositivas, pero estas aplicaciones de brevetoxina y brevenal en, el, por ejemplo, la fibrosis quística. Ahora, desde los ictiotóxicos de los dinoflagelados, bueno, no se conocen, pero sí habían algunos resultados, por ejemplo, del doctor Tillman, en donde ponía sobre nadantes de Alexandrium sobre la rodomona y lo que ustedes ven aquí es el efecto lítico. Nosotros quisimos evaluar si efectivamente la Alexandrium chilena también tenía ese efecto y lo que hicimos fue evaluar el uso de los sobrenadantes, pero primero sobre Heterosigma cachiguo y vimos que efectivamente a las 16-24 horas era letal. Y lo mismo pasaba con la rodomona, y que cuando se exponían estos sobrenadantes de los monocultivos o de los cocultivos, nosotros vimos que efectivamente las células de peces eran totalmente, y mayoritariamente cuando estaban haciendo competencia entre las microalgas, lo que es interesante y que estamos estudiando en un FONDEF. Los marcadores moleculares, los voy a pasar rápido, simplemente que hoy día estamos haciendo secuenciación masiva para poder identificar algunos de estos biomarcadores moleculares. Y finalmente, en esta última, estamos estudiando también unas carlotoxinas y algunos modelos que hemos utilizado son en pesebra, ¿no es cierto?, gracias a la colaboración de Alejandra Llano, y que además estamos evaluando en esos pesebras, estamos evaluando el efecto de la apoptosis y lo que vemos en la mano izquierda son citometría de flujo y anexina 5 y vemos que efectivamente a concentraciones subletales la carlotoxina puede generar apoptosis, lo que algunos autores están utilizando hoy día, por ejemplo, para el tratamiento del cáncer, simplemente como una proyección. Y con esto concluyo, en definitiva, los estudios in vitro nos permiten de alguna manera, ¿no es cierto?, estudiar desde los blancos o los targets hasta los potenciales mecanismos, y esto es importante, ¿no es cierto?, para la investigación inter y multidisciplinaria y el descubrimiento de las ictiotoxinas. Agradecer nomás a mi grupo de trabajo, las colaboraciones que tenemos con el CREAN y con otros investigadores nacionales, y muchas gracias, y eso. Muchas gracias, Alison. Estaba súper interesante la
Muy, muy interesante tu charla. Desafortunadamente estamos con los tiempos más o menos agotados, pero yo creo que van a salir bastantes preguntas, así que prepárate para el final del simposio, porque ahí van a venir todas las preguntas. Gracias. Bien, gracias a ti. Vamos a dar paso a la tercera ponencia, que está más o menos relacionada con el tema que estaba hablando recién Alison, y que va a ser de Jorge Mardones, ¿cierto? Del CREAN también, del Instituto de Fomento Pesquero, pero de Puerto Montt, quien nos va a hablar de floraciones algales histotóxicas en la Patagonia, un vaso medio vacío. Hola, ¿me escucho? Sí, bien. Súper. Tengo que... aquí estamos. Esta pantalla completa, ¿no es cierto? No. ¿No? No, tienes que ponerle pantalla completa. Yo la tengo en pantalla completa aquí. No, sale como... Ahí sí. ¿Sí? Sí, ahora sí. Ya, perfecto, súper. Bueno, primero que todo, muchas gracias a la organización por la invitación a participar en este simposio, y también un saludo a todas y todos ahí que están siguiendo esta transmisión. Bueno, el trabajo que les traigo, bueno, mi nombre es Jorge Mardones, trabajo en el Centro de Estudio de Algas Nocivas, en el CREAN, que es parte del IFOP, y también soy investigador asociado del Centro Ideal. Los colaboradores de este trabajo están Javier Paredes, Ana Flores, Osvaldo Artal y Maximiliano Vergara. El título de la presentación es Floraciones algales histotóxicas en la Patagonia, un vaso medio vacío. Parece un poco desalentador el título, pero vamos a empezar a desmembrar el porqué. Principalmente, bueno, las microalgas histotóxicas en el mundo han generado grandes mortalidades. Podemos ver esta inicio de mortalidad, bueno, ocurren en todo el mundo, en Asia, en Canadá, y nosotros no estamos exentos de estos eventos. El primer evento histotóxico que generó una mortalidad que incluso gestó el inicio del monitoreo de fitoplancton en relación a la salmonicultura fue en 1988, precisamente con una floración de la Raphiophysia Pterosigma Cachivo, que habló recién Alison, y posteriormente hemos tenido eventos como el evento 2009 con Alexander Catenella, que generó pérdida económica. El 2016, que fue uno de los eventos que son considerados los más grandes del mundo en cuanto a pérdidas económicas y en biomasa que afectó, y tenemos el evento que ahora fue súper bullado ahora en el fiordo Kumao y fue bastante mediático. Ahora, el vaso medio vacío. Lo vamos a revisitar de varias formas y con varios tópicos. El primero es el cambio climático. Posteriormente, las histotoxinas, que ahora Alison me hizo toda la pega, y fue bastante completo todo, así que esto lo puedo pasar bastante rápido. Por otra parte, la taxonomía y el monitoreo, la hidrodinámica de los fiordos del sur de Chile, eutroficación, vamos a ver un poco lo que son nutrientes, y los sistemas de mitigación con los que se enfrenta la salmonicultura a estos eventos de floraciones algales histotóxicas. En cuanto al cambio climático, este es un graphic abstract de Vera Trainer y colaboradores, en el cual se puede observar algo bien particular en esta gráfica. Primero que todo es que el evento que nosotros tuvimos el año 2016, que estuvo asociado al niño, el niño Godzilla, muy potente, y al índice SAM, en el cual hubo una floración de Alexander Catenella en el 2016 y también una floración de Pseudo Chatonella que generó esta gran mortalidad de peces. Pero podemos ver que este bloom en el año 2006 perteneció también a un grupo de floraciones muy extremas en el Pacífico, en el cual también podemos considerar en el 2015 esta floración de Pseudonischia, que es una diatomea que afectó la zona oeste de Estados Unidos, con un calentamiento de las aguas en esa zona muy potente que se le llamó el blob en Estados Unidos. Y por otra parte tenemos un bloom que también se gestó durante esos periodos en Tasmania, Australia, por una floración de Alexander Catenella. Aquí el rescate es pensar en que estos eventos no son solamente locales, no solamente pasan en Chile, y estamos viendo claramente un efecto del cambio climático en este ejemplo en el Pacífico. Ahora, mostrando este gráfico, podemos ver que la temperatura global está incrementando, y lo triste es que es sostenido este incremento, y lo que es un poco desalentador es que los pronósticos en los próximos años están mostrando que la temperatura va a seguir aumentando. Por lo tanto, podemos pensar en lo vulnerables que son nuestros sistemas de fiordos, en los cuales se puede ver alterada las precipitaciones, el pH, la estratificación de la columna de agua,
la disponibilidad de nutrientes y entre otros factores, pero no voy a ahondar mucho más, así que aquí esto lo voy a dejar a cargo de la ponencia de José Luis Iriarte, que más tarde les va a contar sobre el acoplamiento atmósfero-océano y esta potencial conexión que puede existir con las FANS en el sur de Chile. En cuanto a la taxonomía y el monitoreo, aquí hay un vaso medio vacío. Las microalgas que producen estas mortalidades de peces son generalmente flagelados, que tienen, por ejemplo, en este caso, en este trabajo que publicamos el año pasado de pseudo-chatonella verruculosa, detectamos esta gran variabilidad morfológica. Conocíamos la parte superior, más o menos, estas fotografías en cuanto a la, al análisis de microscopía óptica, pero nos dimos cuenta que existe una gran cantidad de morfos y otros estados del ciclo de vida que son bastante complejos y que, como no se conocían en las muestras de agua, porque nos asociamos siempre a esto, probablemente sobrepasamos este análisis y encontrar estas células en el medio. Esto es una gran complejidad para los sistemas de monitoreo porque trabajamos con microscopía óptica y determinar esta gran diferencia morfológica es complicada. Esto es un ejemplo de pleomorfismo. Esto significa que las células pueden cambiar su morfo dependiendo del ciclo celular y también de las condiciones ambientales del sistema. Aquí hay otro ejemplo de un pariente muy cercano de pseudo-chatonella, que es Vicissitus globosus, en el cual en estas capturas de video, que tenemos un video bien impresionante que encontramos en nuestros cultivos, sobre la capacidad de formar una especie de ameba de esta célula, en la cual aquí pueden ver cómo se va transformando en la fotografía que vemos en los libros. Pero es capaz que lo encontremos en esta forma, y esto no lo analizaría un sistema de monitoreo como Vicissitus globosus. Un gran vaso vacío, semi lleno, semi vacío, es el hecho de que las células, cuando son colectadas en un punto de muestreo, y tienen que ser enviadas a un laboratorio o a una universidad, tienen que ser fijadas para evitar que ese microcosmos que tenemos en un frasco cambie y para poder tener un dato real. El problema de esto es que las células histotóxicas y los ejemplos que les presento aquí, cuando son fijadas, de cierta manera disfiguran su morfología, lo cual, si ya pensamos que las células in toto, tranquilas, sin molestar, son fáciles de analizar, cuando agregamos fijadores como el lugol y la formalina, deformamos la célula y esto ya es un trabajo titánico de entender qué cosa tenemos en una muestra. Entonces, si recapitulamos en esta parte, podemos ver que la fragilidad celular, ahora con otra especie mostrada aquí como Heterosigma cachivo, como la especie que creció ahora en el fiordo Comau, podemos ver que no tiene estructuras rígidas de protección frente a los fijadores, ¿ya? No como las diatomeas o los dinoflagelados. Por lo tanto, cuando se hacen los análisis de microscopía en los sistemas de monitoreo, la gran mayoría tiene que analizar estas muestras vivas, y el escenario que tenemos es algo como esto. Ahora, si pensamos que aquí podemos tener una gran cantidad de especies y están nadando, aquí tenemos un problema claramente que podría llevar a la mala identificación en algún momento y potencialmente a un conteo que iba a estar dificultoso, por lo menos decir, en células en movimiento. Si a esto sumamos que los ciclos de vida son bien complejos y el pleomorfismo que les acabo de mostrar, la gran pregunta que nos queda de un vaso medio vacío es: ¿sabemos la biogeografía de estas especies, dónde se encuentran y dónde están las mayores probabilidades de que aparezcan? Y por otra parte están los sistemas de detección temprana. ¿Sabemos si son eficientes? Si no las detectamos tempranamente porque cuesta identificarlas y analizarlas, ¿realmente podemos tener un sistema eficiente? Aquí nos lleva a la segunda parte si no tenemos un sistema eficiente, y es la mitigación. Un vaso medio vacío. Si consideramos que en el año 2016, en este trabajo que publicamos el año pasado, al analizar los diferentes métodos de mitigación que utilizaron los centros de cultivo más afectados por el bloom de pseudo-chatonella verruculosa en el seno Reloncaví, podemos ver que el más utilizado, aquí en color naranjo, podemos ver que los más utilizados fueron la aireación. Hay una gran inversión en la industria sobre la aireación. Pero si vemos en azul, la efectividad de estos sistemas de mitigaciones fueron extremadamente casi nulas. Por lo tanto, aquí en esta fotografía podemos ver, por ejemplo, las cortinas de burbujas y la aireación por surgencia, que probablemente no fueron muy eficientes, lo cual deja en este vaso medio vacío, deja al cultivo de salmónido en una vulnerabilidad muy, muy alta frente a otra floración algal ictiotóxica.
Si quieren saber más sobre, sobre estos trabajos de mitigación, pueden ver la presentación de Ana Flores en este congreso, que es parte de nuestro equipo, con una ponencia que se llama Estrategias para mitigar floraciones algales nocivas en Chile, actual conocimiento y futuras perspectivas. En cuanto a las histotoxinas, Alison hizo el gran trabajo ya de explicarlo todo, así que estamos a caballo con esta información, pero lo que quiero dejar como mensaje es que tenemos un bajo progreso que ya mencionaron, y es básicamente porque no existen métodos analíticos que puedan caracterizar y cuantificar estas histotoxinas, principalmente porque estas toxinas son de vida corta, desaparecen en el agua, y además que en el laboratorio tienen un comportamiento bastante particular de pegarse al plástico y a los vidrios, o sea que se hace un trabajo bastante complejo. Y por otra parte, de todos los bioensayos que uno puede analizar, se han realizado muchos ensayos para ver qué tan tóxica es su potencia tóxica, y no existe una amalgama para entender y poder comparar todos estos estudios. Esto nos hace falta en un sistema de monitoreo en algún momento que podamos estandarizar un sistema de bioensayos, como pasa en el caso de las toxinas que afectan al humano, que podemos utilizar el ensayo del ratón. Aquí hay un vaso medio vacío tirando para vacío. En cuanto a este trabajo que realizamos el año pasado, lo publicamos en el que es un gran trabajo del grupo de oceanógrafos físicos del IFOP en Putapún, en el cual utilizando modelamiento y dispersión de partículas se puede estimar el recambio de agua que existen en los fiordos de la Patagonia Norte. Y aquí podemos ver como, por ejemplo, el fiordo Reloncaví, Océano Reloncaví, y el fiordo Comau tienen tasas de recambio de agua que pueden ir entre los 121 y 210. Esto significa que algo que ingrese a ese sistema se va a quedar ahí por largo tiempo, varios meses. Y esto es importante si evaluamos que en el año 2016 el bloom de C8 tonela ocurrió en el seno Reloncaví y el bloom que acabamos de ver en este año, el 2021, ocurrió en el fiordo Comau. Es una variable a investigar de gran importancia. Aquí pueden ver, por ejemplo, esta partícula que está modelada, que está ahí en ese punto medio del fiordo Comau, la cual durante el periodo de bloom que acaba de ocurrir, podemos ver cómo se comporta durante el tiempo de floración. Y aquí podemos ver cómo claramente esa partícula no va a salir del fiordo y se va a quedar ahí e incluso va a tender a ir hacia la zona de la poca del fiordo Comau. Esto es muy importante para considerar que más adelante se tiene que trabajar claramente cada uno de los fiordos como un sistema totalmente único. En cuanto a la eutroficación, pero hablando precisamente de los nutrientes, la aproximación de nutrientes que existía hace varios años atrás era un poco más simplista, esto es el famoso mandala de Margalef, en el cual los nutrientes se evaluaban para analizar su efecto en la sucesión fitoplanctónica, por ejemplo, entre estrategas K y estrategas R, como la cantidad de nutrientes, la concentración que existe, y utilizaba un parámetro físico como la turbulencia. Que era relativamente simple, digo, complejizándose, entendiendo lo complicado que son estos sistemas, y hemos llegado a un sistema de axis, como por ejemplo este mandala revisitado, hecho por Patricia Gliebert, en el cual, independiente de todas las variables que están en ese gráfico, nos vamos a ir directamente a lo que nos convoca en esta sección, que son los nutrientes. Y tenemos que ver que en esta zona podemos ver a los nutrientes inorgánicos disueltos, que generalmente en oceanografía trabajamos con el nitrógeno total y el fósforo total, y hacemos estas razones, y podemos comparar qué tipo de ensamblaje fitoplanctónico existe, pero últimamente, y ha sido de gran importancia los estudios recientes también de Patricia Clear, cómo se ha mostrado que los nutrientes orgánicos, como el amonio, afectan fuertemente a la presencia de los flagelados, y claramente aquí tenemos al grupo de las especies ictiotóxicas, ¿ya? Así que gran mensaje que hay que tener aquí es que no podemos trabajar todo el tiempo con los inorgánicos, porque si no vamos a ir pasear la realidad de lo que está pasando con este otro componente tan importante como los nutrientes orgánicos. Pero, y hay un pero muy importante ahí, es que no siempre estas floraciones algales las podemos atribuir a una sola variable, y aquí viene el mensaje de aquí hacia adelante. En este caso, que no tiene nada que ver con fitoplancton, que son erizos, hay un trabajo muy interesante que aquí muestra, por ejemplo, cómo la acidificación decreciente genera un efecto en la reducción del tamaño de los erizos. Si pensamos en el contexto del cambio climático, esto es parte de la acidificación del océano, pero no olvidemos que el cambio climático tiene una componente de calentamiento global. Cuando estos erizos son expuestos al mismo tratamiento, pero incrementamos la temperatura actúa como una mitigación del efecto del pH. Aquí va el mensaje. Los factores
Muchos factores pueden actuar como colimitantes, pueden ser sinérgicos, pueden ser antagonistas y pueden tener efectos acumulativos. E incluso en este mismo trabajo no tenemos que ser simplistas y tenemos que pensar que otras variables incluso podrían afectar los resultados que aquí son mostrados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la próxima década de investigación de floración algales nociva? Probablemente vamos a tener que agrandar los laboratorios. Bueno, esto es bastante utópico, esto no va a pasar, pero podemos ser más logísticos y, por ejemplo, podemos trabajar a niveles de los efectos individuales, acumulativos e interactivos que tienen las diferentes variables. Y esto, una forma, como sugerencia, es trabajar con las normas de reacción para encontrar los factores más importantes que pueden estar funcionando y que pueden generar una estimulación del crecimiento de ciertas especies algales ictiotóxicas. Para esto tenemos que claramente determinar cuáles son, en nuestra realidad, los forzantes globales que están afectando de mayor medida, también los forzantes regionales que pueden estar generando los efectos de, no sé, los ingresos marinos y atmosféricos en nuestra zona, y también las fuentes de descargas locales. Por ejemplo, los nutrientes que pueden estar siendo aportados por diferentes pueblos, ciudades que están cercanos a fuentes de agua, o incluso a la acuicultura intensiva. De aquí tenemos que hacer un catastro de las variables que necesitamos para estos experimentos y entender in vitro o en mesocosmos o incluso ver a nivel de respuesta fisiológica o evolutiva, ver la sensibilidad de las especies objetivos. Tenemos ya una gran gama de especies ictiotóxicas y otras especies tóxicas a las cuales tenemos que ver la sensibilidad de cómo reaccionan a estos factores. Y de aquí tenemos que generar un ranking de variables para hacer un diseño experimental y empezar a jugar con estos multifactores para poder entender cómo está funcionando nuestro sistema de flora. No quiero dejar el vaso medio vacío, pero lo voy a llenar con un poquito de vino tinto chileno. Y en cuanto al cambio climático, es poco lo que puedo decir. Aquí cada uno de nosotros somos biólogos y tenemos que aportar con nuestro pequeño grano de arena para poder trabajar en aquello. Así que me paso a las ictiotoxinas. Y como Alison bien lo complementó en su charla, aquí sería de bastante apoyo que pudiéramos estandarizar un método que se acoplara a los sistemas de monitoreo para poder detectar esta histotoxina. Probablemente podríamos detectar señales que estén asociadas incluso a las microalgas que no podemos detectar o que son difíciles de observar al microscopio óptico. En cuanto a la taxonomía y monitoreo, estamos en una era COVID en la cual el PCR se transformó en la frase cliché dentro de los noticiarios, así que ¿por qué nosotros no pasamos también a este tipo de análisis para detectar estas microalgas en el agua, que son tan difíciles en microscopía óptica? Y también existen maquinarias, lo cual el problema es que son muy caras, son millonarias, como la FlowCam, las cuales, aún así, que sean caras, lo que hay que hacer es enseñarlas, ojalá con metodologías genéticas y también con monocultivos para entender estas morfologías. Aquí la señal en hidrodinámica es bastante clara y enfática. Los sistemas son únicos, las cuencas son únicas y tienen que ser evaluadas de forma única. No podemos hablar solamente de la Patagonia y los fiordos del sur de Chile, sino que cada sector es único. Y aquí yo sé que el estimar las capacidades de carga son trabajos multidisciplinarios, pero se tiene que enfocar y tener una mirada a largo plazo o a corto plazo hacia allá. Sistemas únicos. En eutroficación, para poder determinar ciertos efectos y variables de los nutrientes, tenemos que trabajar con algo que nos va a costar, pero hay que hacerlo de alguna forma. Mediciones de amonio y de nutrientes orgánicos en el sistema. Si no, vamos a pasar por el costado y siempre vamos a trabajar con los inorgánicos y nunca vamos a hacer una relación con estos sistemas. Por último, los sistemas de mitigación. Nosotros estamos trabajando en este momento con un proyecto FIPA para determinar la efectividad de ciertos sistemas de mitigación, pero es insólito, pero a nivel global, no solo a nivel chileno, estamos todos al debe en estas investigaciones. Para todo esto, claramente necesitamos una inversión en la investigación de parte del gobierno y claramente también de las partes privadas. Y quiero dar gracias a la Subsecretaría de Economía y Empresas de Menor Tamaño y Subsecretaría de Pesca y Agricultura que nos financia los trabajos en el IFOC. Muchas gracias. Muchas gracias, Jorge, por tan interesante y entretenida charla. Seguro que van a haber numerosas preguntas acerca de lo que acabas de exponer, así que te quedas ahí esperando tranquilito la ronda de preguntas. Vamos a pasar, perdón, a la cuarta charla, que también es de un investigador del CREAN, de Puerto Montt, del IFOB, el doctor Oscar Espinosa, quien nos va a hablar de aproximaciones y desafíos del estudio de las floraciones algales nocivas y toxinas marinas en el centro sur de Chile, explorando nuevos ambientes. Hola, Oscar, bienvenido.
Un gusto tenerte por acá. Bueno, gracias Max por la invitación al simposio. Voy a compartir la pantalla. Ustedes me dicen si se está viendo en modo presentación, fundamentalmente. Todavía no en modo presentación, está normal. ¿Ahora sí? Ahora sí, gracias. Vale. Bueno, ya Max dijo de qué le voy a hablar. Yo quiero solo presentarle al grupo de trabajo que está asociado, digamos, a este proyecto. Este es un proyecto que viene del 2018. Hay investigadores, gente de analista, gente en terreno que participa arduamente en la confección, en el muestreo, en los análisis que se llevan a cabo, digamos, en este proyecto que comenzó el 2018, como dije, y que de una u otra manera se prolonga en el tiempo. A modo de introducción, la pregunta básica en este ambiente del sistema costero pacífico que abarca, como ven en el mapa, desde la región del Biobío hasta la región de Aysén es si efectivamente los procesos clásicos que nosotros conocemos en términos de acoplamiento físico-biológico, o sea, si las corrientes y las urgencias marinas que son tan típicas en la costa chilena, tienen algún impacto en la composición fitoplanctónica y en las, específicamente en la floración algal desnocida. Un sistema clásico de afloramiento es bastante bien conocido en la zona de Concepción, hay muchos años de estudio en esta zona. Sin embargo, de Concepción al sur probablemente conocemos mucho menos y quedan las preguntas dando vuelta, digamos, con respecto a si, por ejemplo, en esta imagen satelital de temperatura y de clorofila, efectivamente, en la región de estudio, ¿a qué corresponden esa alza de clorofila? ¿Es solo surgencia? ¿Hay otros procesos? ¿Cómo es el fitoplancton, digamos, en la costa del Pacífico y cómo están dentro de esta composición fitoplanctónica en la especie nociva? Esas son las preguntas un poco que de una u otra manera pretendemos desarrollar durante este proyecto y que en esta presentación vamos a intentar dar un par de luces con respecto a eso. El proyecto, como les dije, es el programa de manejo y monitoreo en la costa del Pacífico, que ya lleva 3 años de desarrollo. Ustedes pueden ver la zona de estudio que está dividida, digamos, regionalmente, la región del Biobío, la región de la Araucanía, la región de los ríos, la región de los lagos y una transecta acá en la región de Aysén, en el norte de Aysén. Son 21 transectas en total con 67 estaciones de monitoreo. Las estaciones están organizadas desde la milla 2, 5 y 10 desde la costa, en donde nosotros tomamos muestras fundamentalmente de agua y otras variables que son las que se consideran aquí, pero también tomamos muestras de marisco asociada, digamos, a la costa de cada una, de la mayoría de estos puntos de monitoreo. Cuando uno quiere ver efectivamente si esta relación entre los procesos oceánicos o oceanográficos y los máximos de clorofila asociados a la costa, tenemos que echar mano a herramientas que nos permitan evaluar durante un periodo largo, digamos, cómo es esta evolución. Ustedes pueden ver en esta imagen la clorofila satelital promedio para el periodo 2018-2020, y en donde probablemente hay 3 puntos que son de bastante interés por los máximos niveles de clorofila satelital. Uno, obviamente, en la región del Biobío. Otro está asociado a la región de la Araucanía y los ríos, aquí está el sector de Valdivia, y otro puede ser probablemente la salida del canal de Chacao en la región de los lagos. Cuando uno ve esto, dice, bueno, ¿pero cuándo ocurren los máximos de clorofila? Los máximos de clorofila, como pueden ver en esta gráfica, que estoy usando en este caso los datos ahora por periodo, promediados por periodo, por estación del año, vemos que los máximos están asociados a verano. En cada uno de estos puntos, la mayor concentración de clorofila está asociada al verano. No obstante, sin embargo, sabemos que en primavera también, como ocurre aquí, como se ve en la región del Biobío, también hay máximos, pero a lo largo de la costa encontramos que los máximos valores están asociados al verano. Si es el verano, ¿cómo se desarrolla un verano normal en términos de la hidrografía?
¿cuáles son las características, digamos, en términos de temperatura, salinidad, oxígeno y fluorescencia para un periodo de verano? En este caso es, estamos hablando de febrero de 2018. Entonces aquí tenemos los perfiles verticales para cada una de estas variables, desde el sector del Biobío hasta Aysén, en una profundidad que va de 0 a 100 metros. Vamos a evaluar esta variabilidad, esta variabilidad en relación a la composición fitoplanctónica, que es lo que vamos a tener acá, en la barra de la I está la densidad, la escala de densidad, y también ordenadas de norte a sur, desde Bahía Coliumo hasta Canal Tuhumapu, la composición fitoplanctónica para ese mes. Y finalmente, para saber cómo se distribuyen estas estaciones, la composición fitoplanctónica en cada una de estaciones, echamos mano a escalamiento multidimensional para ver cuál es el orden que tienen las estaciones dentro de este espacio multidimensional. Entonces, ¿qué es lo que llama la atención fundamentalmente de esta gráfica en el febrero de 2018? Bueno, algunas cosas, por ejemplo, que encontramos que hay una baja de oxígeno característica del sistema de urgencia en la costa del Biobío, que se puede prolongar hacia el sector de la Araucanía, como se ve acá. Perdón, esto es salinidad alta, con una baja de oxígeno que se podría prolongar, que está muy acotada al sector del Biobío, pero que hay una zona de transición y que esta puede, dependiendo, digamos, de cómo se comporte las corrientes de fondo, pueden prolongarse hacia la región de la Araucanía. Y obviamente un desarrollo de una fluorescencia superficial, esto es subsuperficial a casi 10 metros de profundidad. Derivado de esto encontramos que la composición fitoplanctónica, si ustedes ven, es baja, pero es distinta a la de la otra región. Aquí hay una dominancia, por ejemplo, en la región de la Araucanía y de los ríos de esqueletonema, con alguna otra especie de pseudonisquia, por ejemplo. Y hay como un corte, ¿no? O sea, si uno puede ver aquí en términos de densidad y de composición fitoplanctónica, con lo que ocurre en la región de los lagos, ¿eh? Que está dividida, al parecer, por dos sectores, o sea, por dos composiciones distintas. Una al norte del canal de Chacao, que es como lo que vemos acá, que esta composición, digamos, de las características oceanográficas puede estar determinando que al norte de del sector de Chacao se identifique un tipo de composición fitoplanctónica que sería distinta a la que está al sur. Estos son, si nosotros vemos este verano típico, da cuenta de esto. Y un poco el ordenamiento multidimensional también es coincidente con esta situación. Vemos que las estaciones del Biobío están ordenadas muy cercanas una de la otra, presentando, digamos, una composición fitoplanctónica similar. Y estas son las estaciones que quedan al sur del canal de Chacao. ¿Qué pasa para otros veranos? Hablando, digamos, de esta misma caracterización. El febrero del 2019 también vemos que hay en el canal de Chacao menor temperatura justo en la boca, con una disminución de la salinidad, con una diferencia entre, como un corte entre la fluorescencia superficial y con un desarrollo, perdón, del oxígeno superficial y con un desarrollo, digamos, de un máximo de fluorescencia en el costado hacia el norte del canal. Esto acá lo podemos ver, bueno, aquí la escala se mantiene, las densidades son un poco más bajas, pero lo que llama la atención es que sí, nuevamente, cuando hacemos el escalamiento multidimensional encontramos este mismo patrón con las estaciones del Biobío, las estaciones de los lagos y las estaciones del el sector de los ríos. Y como último ejemplo, digamos, de lo que ocurre en otro verano, el verano del febrero de 2020, la situación también es muy similar. O sea, acá vemos separado, probablemente aquí hay la dispersión un poco más alta, pero llama la atención, digamos, esta condición de que el Biobío siempre presenta una composición fitoplanctónica de sus estaciones distinta o bastante distinta, digamos, al resto de las estaciones de monitoreo. Bueno, acá solo anecdótico, una floración muy importante de pseudonisquia pseudodelicatísima, acompañada de pocas especies en el sector de la región de los lagos. Entonces, ¿cómo evaluamos esta situación? Bueno, ya dijimos
que hay una diferencia entre la composición fitoplanctónica y cómo se ordenan las estaciones, probablemente en términos de regionalmente y en términos de la caracterización ambiental. ¿Y cómo podemos hacer una relación entre la caracterización de la composición fitoplanctónica y relacionarla con su variabilidad ambiental, que es lo que andamos detrás de ello? En este tipo de gráficos nosotros podemos ver que este es el escalamiento multidimensional. Ahora juntamos todos los periodos, juntamos los tres veranos, y obviamente sigue apareciendo las estaciones del Biobío separadas. Se separa bastante bien también el sector de la Araucanía, como pueden ver ustedes acá, y hay algunas estaciones que quedan al norte, por ejemplo, del Canal de Chacao, y al sur del Canal de Chacao también separadas. Si nosotros lo vemos en términos de la variabilidad ambiental, utilizando las variables que tengo, digamos, que están incorporadas en este panel, también vemos que hay una separación, o se segregan estas estaciones ambientalmente, las estaciones del Biobío con las estaciones en este caso acá está en la región de los ríos, y las dos separaciones, digamos, de estaciones en la región de los lagos. Entonces hay una coincidencia entre que esta variabilidad de la composición fitoplanctónica puede estar determinada fundamentalmente por esta variabilidad ambiental. Cuando nosotros hacemos la relación, utilizando una rutina de Best, la relación es alta entre la variabilidad ambiental y la composición fitoplanctónica. Y esta relación alta está determinada por cuatro variables fundamentalmente que explican este 0,70 en la relación: salinidad, dirección del viento, intensidad del viento y fosfato. Si uno olfatea un poco, probablemente en cuanto a las variables que lo determinan, probablemente uno puede estar pensando que hay algo de surgencia asociado a estas variables, ¿no? Cuando hacemos el análisis canónico de coordenadas principales, se obtiene, digamos, de que fundamentalmente la relación de las estaciones de la región del Biobío están asociadas con temperatura, salinidad, etcétera, temperatura del aire, nutriente, en este caso nitrato. Las estaciones de la región de los ríos están asociadas fundamentalmente a aportes de fosfato, y se separan en términos, digamos, de la variabilidad ambiental con las estaciones de la región de los lagos. En cuanto a la composición del fitoplancton, solo decir que en estas estaciones de la región de los lagos es donde encontramos las floraciones más importantes de pseudonisquia, de alexandrocatenela, de incluso de una floración importante que se dio de careneas, que más tarde de carenáceas, que voy a mencionar. Entre estas especies nocivas, bueno, encontramos alexandrocatenela fundamentalmente con densidad altísima, muy alta, en febrero del 2018. Ustedes pueden ver en este desarrollo de acá, en este esquema latitudinal y temporal, en donde en esa fecha encontramos la abundancia relativa más alta de alexandrocatenela asociada, digamos, a un evento también importante de detección de toxina paralizante, en este caso de GTX3, algo de C2, algo de C1, en esta estación fundamentalmente de Cucao, donde se dieron las máximas concentraciones, en esos dos puntos, fundamentalmente. Ahora, la pregunta es, este GTX3, si no hay mucha presencia de alexandrocatenela, ¿qué se ve? Bueno, la explicación la dio Pablo con el trabajo que presentó previamente, y con cooperación de Luis Norambuena, en donde fundamentalmente esta presencia de GTX3 puede estar dada por Alexander Nostenfeld, y que vemos que la presencia en la región del Biobío es bastante importante, pero no tan solo la región del Biobío, sino que en todas las zonas de estudio. Otro rasgo importante es la presencia de gibnodiminas, con mucha más que nada, presencia más que cuantificable, en toda la región de estudio. Es algo relevante, digamos, de este estudio también. ¿Estas gibnodiminas pueden ser explicadas por carenia? Bueno, el trabajo que hizo Jorge Mardones del 2020 dice que carenia, identifica carenia celiforme en esta floración del año 2018, y que probablemente no está asociada a gibnodiminas. Por lo tanto,
la mayor probabilidad de que estas gimnodímenas sean de origen asociado a la Alexander Ostenfeld. Dilophysia acuminata, con producción de PTX2 en Bio Bio, Pseudoenischia pseudo australis, con producción de ácido homoico, fundamentalmente asociado a la región de los lagos, lo que las mayores floraciones que hemos encontrado con producción de estas toxinas. Solo para ir terminando ya, mencionar un hecho que es importante entonces de Alexandru Catenella, que es que en la floración del 2018, cuando uno hace la distribución de especies, por ejemplo, aquí está toda la estación asociada a la zona sur del canal de Chacao, en esta gráfica de Cucao, del canal de Chacao hacia el sur, es donde se presenta Alexandru Catenella. Sin embargo, cuando uno hace el análisis de la composición fitoplanctónica en el canal o cercano al canal, la dominancia de otras son fundamentalmente diatomeas. Y ya hacia Estaquilla, hacia el norte, es dominancia completa de Asterolopsis glacialis. Entonces, probablemente el canal de Chacao aquí cumple un rol bastante importante en la distribución de esta composición fitoplanctónica. Y lo que se hizo con trabajos de Elías y la gente de Chonos fue identificar cuáles son los patrones de circulación en el canal de Chacao. Y vemos que se forman estas especies de remolino a la salida del canal, que lo que hacen fundamentalmente es generar una mezcla vertical de la columna de agua, facilitando la incorporación de nutrientes probablemente y también facilitando la presencia de diatomea en ese punto fundamentalmente. Entonces, ¿algunos aspectos a considerar de este trabajo? Bueno, que a futuro, para considerar para el trabajo futuro y que dan pie, digamos, a varias preguntas, es que el rol del agua ecuatorial en sus superficiales y la influencia está probablemente a los 41 grados sur durante el periodo de verano, aportando bastante nutrientes al sistema. Que el fitoplancton presenta máximo valores durante el periodo de verano, los cuales podrían estar asociados a los siguientes procesos, por ejemplo, a surgencia en esta zona, pero también con importantes ingresos de agua dulce desde zonas como Nehuantúe, Valdivia, Río Bueno, que son aportes, digamos, de ríos grandes hacia el sistema. El sistema de mezcla aportado, digamos, por los remolinos de submesoscala que pueden mezclar toda la columna de agua incorporando nutrientes desde el fondo. A partir de los datos, creemos que podríamos identificar a lo menos tres zonas distintas de transición latitudinal de acuerdo a las propiedades hidrográficas. La región del Biobío, entre el Biobío y la zona de los ríos, y la región al norte y al sur del canal de Chacao, dividiendo nuestra área en cuatro sectores importantes de estudio. Finalmente, creemos que los procesos advectivos hay que estudiarlos, ya que de ellos dependerá, digamos, la propagación de cualquier floración hacia el norte, y dependerá también de la intensidad de estos procesos para la definición de la composición fitoplanctónica o de la distribución de estas variables hacia el norte. A dar las gracias tanto a la Subsecretaría de Economía y a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, que son mandantes de este proyecto y contraparte de este proyecto, y muchas gracias a todos por su atención. Gracias, Oscar. Muchas gracias por contar un poco qué es lo que han estado haciendo todo este tiempo desde una perspectiva diferente en el programa de monitoreo, abarcando desde la región del Biobío hasta, bueno, mostraste tú hasta casi Aysén, pero todos sabemos que siguen también hasta Magallanes. Así que muchas gracias. Te solicito que por favor te mantengas, obviamente, en esta cámara secreta que tenemos los expositores de este chat. Y ahora le voy a dar la bienvenida al doctor Leonardo Guzmán, ¿cierto?, que también es del CREAN de Puerto Montt, del Instituto Fomento Pesquero, quien nos va a hablar de los patrones espaciotemporales en fiordos chilenos de las especies de dinoflagelado Alexandrum catenella, Alexandrum ostenfeldi, Dinophysis acuminata, Dinophysis acuta y Protoceratium reticulatum entre los años 2007 y 2019. Hola Leonardo, adelante. Hola Máximo, hola a todos. Buenas tardes, todos y todas. Espero que en este momento comience a compartirse la presentación.
que estamos... Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, primero agradecer la oportunidad de poder conversar y poder intercambiar un poco opiniones y experiencias relativas a las floraciones de algas nocivas en parte importante de nuestro litoral. Y mi presentación está centrada en el sistema de fiordos, desde el Reloncaví hasta el extremo sur, en el canal Beagle. Me acompañan en este trabajo, bueno, Óscar, que acaba de presentar, Javier, que presentará más tarde, y Pablo, que ya ha presentado. Y yo espero hacer un continuo de lo que es. Yo no he conversado con mis colegas del CREAM, pero hay varias cosas que me facilitan, digamos, la presentación. Está referida a cinco taxones, digamos, Catenella, Ostenfeldi, dos especies de Dinophysis y Protoceratium reticulatum, y todas asociadas a distintos tipos de toxinas, Protoceratium a yesotoxinas, que son toxinas lipofílicas, las Dinophysis, acuminata y acuta, toxinas lipofílicas también, Dinophysis acuminata, en parte importante de nuestro litoral, está solo asociada a pectenotoxina y no tiene diarreico propiamente tal. Y Ostenfeldi, con seguridad, tiene GTX, pero se han detectado, digamos, con técnicas químicas, espirólidos y gimnodiminas. La presentación de Oscar, de alguna manera, señaló de que probablemente las gimnodiminas puedan, la fuente primaria de la toxina sea este taxón, y Catenella con toxinas paralizantes. Las preguntas que se pretenden abordar, digamos, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar con series de tiempos largas, digamos, en este caso 12 o 13 años, de 2007 al 2019, que hoy día la serie de tiempos está hasta hoy día. Y intentar responder, digamos, si existen patrones espaciotemporales en la distribución de abundancia de estos cinco taxones. Y esta pregunta surge como consecuencia de que en todas estas floraciones que se han señalado, por ejemplo, 2006, 2009, 2018, 2016, observamos que, aparte de las que llamaban la atención de la prensa y la común de las personas, como Zeus Chatonella y Alexandre Catenella, nosotros observábamos en distintos sectores de los fiordos otras floraciones provocadas por especies de Dinophysis, Protoceratium u otras especies. Y a nivel de macroescala, tratar de ver si existe alguna relación entre estos taxones y la salinidad y temperatura del agua de mar. Estamos hablando de procesos más que en mesoescala a macroescala. Los aspectos a tener en cuenta cuando uno ingresa en este tipo de análisis es que este tipo de floraciones y la distribución de estas microalgas está ocurriendo en un sistema altamente complejo y altamente variado. Y si uno analiza datos de temperatura, salinidad, transparencia, temperatura del aire, nubosidad, velocidad del viento, dirección del viento y presión barométrica, advierte que uno puede separar a través de la región administrativa. O sea, Magallanes, Aysén y la región de los lagos son distintas desde esta perspectiva. O sea, que esa es la primera cosa de macroescala que uno debiera tener en cuenta. Además, es casi obvio, pero es importante tenerlo presente. Lo que aparece en blanco en la mitad de la figura representa el Golfo de Penas, para el cual no tenemos datos. La línea punteada nos está marcando las diferencias entre las tres regiones, de tal manera que de izquierda a derecha tenemos la región de los lagos, la región de Aysén y la región de Magallanes. Es obvio que la región de Magallanes es la más fría. Hay una disminución de la temperatura con la latitud, y también desde el punto de vista de la salinidad en el extremo sur, sobre todo al sur del estrecho de Magallanes, los sectores son mucho más salinos. Lo mismo que ocurre al norte del Golfo de Penas, en la región de Aysén. En cambio, en la región de los lagos uno ve que hay salinidades mucho más bajas, y en el extremo norte de la región de Magallanes, en la provincia de Última Esperanza, uno ve que las salinidades son inferiores a las que uno ve en el extremo sur de esa región. Y hay focos o periodos, en la mano izquierda entre el 2 y el 12, son los meses del año. De la manera que Hay una variabilidad en términos macros que es importante tenerla siempre presente.
Y a nivel macro también tener presente que la circulación estuarina está generando procesos hidrodinámicos complejos y que tienen como característica general que las aguas penetran en profundidad, estamos hablando de 150, 200, 300 metros, y salen por superficie, y hay una diferencia gigantesca en densidad porque las aguas de superficie son mucho menos salinas y por lo tanto son menos densas. Y por otro lado, estas distintas salinidades establecen procesos de estratificación claramente definibles y que muestran una importancia particular para determinados taxones, como por ejemplo los dinofisis, que siguen la estratificación de una manera muy precisa y que caracterizan determinados sectores del sistema de fiordos. Y por otro lado está lo que ya señalaba Jorge, en el sentido que el trabajo que hace el Grupo de Oceanografía y Clima, en donde se establece un índice a partir de los tiempos de retención o las tasas de renovación en distintos sectores, muestran de que es heterogéneo y que hay sectores en donde estas tasas de renovación son relativamente de corto plazo, todo lo que está en verde, pero hay otros sectores en donde, como por ejemplo, en el Puyuhuapi y en el Yacafe, en que las tasas de renovación son muchísimo más lentas. En el Puyuhuapi estamos hablando de casi un año en las tasas de renovación. Bueno, para eventos como son las floraciones y los procesos ambientales asociados, obviamente que esta variabilidad es importante tenerla en cuenta. Y teniendo presente que además al sistema de fiordo desembocan ríos muy grandes en el extremo norte, como el Pueblo, en el extremo norte de Aysén, el Palena, en el fiordo Puyuhuapi hay ríos muy grandes que desembocan, y en el sur de Aysén y en Magallanes hay glaciares en retroceso que también tienen una interacción muy importante, y con una pluviometría que también es muy, muy heterogénea. O sea, en el extremo norte de Magallanes pueden tener 8 metros de lluvia al año, y en otros sectores pueden haber 1.500, 3.000 milímetros al año, de tal manera que hay una interacción que difiere de un sector a otro, y las microalgas que con las que estamos trabajando están distribuidas en todo este espacio, que tiene todas estas grandes diferencias. Ahora, para estimar la abundancia, nosotros usamos abundancia relativa. La abundancia relativa se estima a partir de redes, ahí dice, digamos, yo no lo voy a leer, pero lo importante es que la abundancia relativa muestra una relación importante, una correlación con la densidad, de tal manera que uno puede tener un estimador y puede usar como proxy la abundancia relativa. Y para estudio y monitoreo, la abundancia relativa es mejor indicador que los datos a profundidades discretas, porque las microalgas, por las distribuciones en parches, hay veces que uno la pierde. En cambio, en estas muestras desde 20 metros hasta la superficie, la microalga siempre va a estar presente, y a partir de eso uno establece estas escalas que tienen una progresión geométrica. Y los datos van desde octubre del 2007 hasta febrero del 2019, y nada más que un cuadrito muy chico para ver cómo se trataba la información. Los 5 taxones, compararlos entre localidades, son 146 sitios de muestreo, y también se trabajaron entre periodos, en primavera, verano, otoño e invierno. Y a mano derecha están, digamos, las aproximaciones, correlaciones, análisis conglomerado, y la representación en dendrogramas o en MDS, o sea, escalamiento multidimensional no métrico. La primera cosa que llama la atención cuando uno trabaja a macro y en una serie de tiempo, macro estamos hablando desde los lagos hasta el sur de Magallanes, y en la serie de tiempo que ya les indico entre 2007 y el 2019, en que hay, resaltando la más importante, en que Protoceratium reticulatum y Dinofisis muestran una correlación significativa. Catenella con Dinofisis acuta, Protoceratium reticulatum con acuminata y Protoceratium reticulatum con Catenella, en que desde más alto a la más pequeña es entre 0.88 hasta 0.6091.
en que ambos taxones están correlacionados de tal manera que cuando uno encuentra uno va a encontrar también al otro, particularmente entre Acuta y Protoceratium reticulatum, que es la correlación más alta. Cuando uno analiza la distribución de estos taxones, la figura está mostrando, digamos, que por un lado, dentro de cada región administrativa hay distintos sectores, pero también lo más importante es que las tres regiones administrativas se separan de una manera objetiva a partir de este análisis. Y Magallanes, Los Lagos y Aysén muestran, no obstante que los taxones están presentes en todos estos sectores, muestran diferencias claras. Y usando la misma topología que entregaba el NMDS, que yo les señalaba, pero ahora nada más que trabajando con los cinco taxones, uno puede apreciar en toda la parte superior, esto es la región de Aysén, donde están más importantes, y esta parte acá es la región de Magallanes. Esto también es Magallanes, pero Magallanes desde el estrecho hacia el sur, y esto es la región de Los Lagos, aquí. Lo importante, los colores, por ejemplo, el color, la letra A, azul, en donde hay azul es Alexandrum catenella, y ustedes pueden que en el norte de Magallanes y el extremo sur de Aysén, estas partes, hay muy importante catenella. En cambio, en Los Lagos no hay Alexandrum catenella, muy poco. Es ocasional. Cuando ha estado, ha dejado problemas complejos, pero no es un alga que esté presente con la abundancia que uno observa en las otras regiones. Y en Magallanes ustedes ven que está en toda la región, pero va disminuyendo hacia el sur. Y tomando nada más que, para no extenderme, la letra D que corresponde a Dinoficia cuminata. Dinoficia cuminata en Aysén es muy importante, en el extremo norte de la región de Los Lagos. En cambio, en el extremo norte, en la región de Los Lagos y en el extremo norte de Magallanes no es tan importante. Cuando tomamos los mismos taxones, no me voy a tener mayormente, pero estos son los cinco taxones usando la misma topología, ustedes pueden ver que siempre la región de Aysén es la que tiene la mayor relevancia. La figura esta de Dinoficia cuminata, ustedes ven acá, acuminata es mucho más importante en la región de Los Lagos. Y por otro lado, ustedes ven que siempre Aysén es la que tiene a todos los taxones con las densidades más altas. Cuando tomamos las cuatro relaciones más importantes entre taxones, ustedes pueden ver de que Protoceratium, siempre Aysén, Protoceratium reticulatum con Dinoficia cuminata, Aysén es la que tiene la mayor fuerza, y Magallanes no es tan importante, aunque en la zona norte sí tiene una mayor relevancia, y en la región de Los Lagos, si bien es importante, nunca tiene la relevancia que hay en la región de Aysén. Y Aysén siempre muestra la tónica para cada uno de los pares de relaciones. En cambio, desde el estrecho de Magallanes hacia el sur, para todos los taxones y para todos los pares de relaciones, no, esta intensidad y esta relación no se muestra con la misma fuerza. No obstante que en el norte de la región de Magallanes tiende a mostrar un comportamiento en la distribución y en la abundancia similar a lo que uno ve en la región de Aysén, aunque no siendo tan importante. Cuando uno trabaja los taxones por separado solamente y los analiza tanto en el dendrograma como en el NMDS, se aprecia que hay dos taxones que conforman un solo núcleo, en cambio los otros, por distribución y abundancia, tienen un comportamiento independiente. Y los que forman el grupo son Dinoficia cuminata y Protoceratium reticulatum. Ahora, cuando uno cambia, en vez de trabajar entre sitios de muestreo, o sea, el término espacial, y pasar al dominio del tiempo, y ponemos la información en periodos del año, o sea, en primavera, otoño, invierno, verano, observamos de que las relaciones, aquí hay son siete grupos de relaciones, que son las que estoy mostrando a mano izquierda, que no los voy a leer por razones de tiempo, pero los niveles de que toma el índice de Pearson son muy altos, digamos, para información de este tipo. Y Protoceratium reticulatum nuevamente que se relaciona con otra especie, y Dinoficia acuta también, y Acuminata también.
siempre Alexander Ostenfelding es la que muestra las menores relaciones o no tiene ninguna relación con ninguno de los otros taxones. Cuando llevamos estos antecedentes, tanto en el dendrograma como el MDS, hay una información que no era advertible a través del análisis preliminar que hacíamos de los datos, y se advierten 5 conjuntos totalmente distintos. O es otoño y es invierno, y hay grupos de otoño-invierno, otoño-primavera, y invierno, otoño-primavera y verano. Y los números corresponden 2007 al 2011, 2008 al 2011. Y lo interesante es que no todos los otoños quedaron juntos, y hay algunos inviernos que quedaron por separado, y hay solo 4 grupos que aparecen entre paréntesis que no corresponden al grupo propiamente tal, y que en esos años hubo una anomalía y quedaron metidos dentro de ellos. Pero los veranos del 2014 al 2016 están asociados con densidad más, abundancia más alta, y este periodo de otoño-invierno entre el 2007 y el 2011 son las abundancias más bajas, y con un grupo que interactúa entre ambos, que es el invierno, que relaciona estos dos grandes paquetes de información. Si se usa la misma topología, pero ahora referida al tiempo, a los periodos del año, todo esto que está en este sector corresponde a primavera-verano. Es algo esperable, o sea, en primavera-verano uno sabe que las densidades y las abundancias son más altas, pero hay que tener presente que son más altas fundamentalmente en verano más que en primavera. Y si son en primavera, en el último mes de primavera, fundamentalmente en diciembre. En el resto del año puede ser que en otoño y en invierno en realidad uno debería esperar ausencia o densidades muy bajas. Esta es la misma información para los 7 sectores en que mostraron las correlaciones más altas por pares de especies. Y acá de nuevo se reitera esto. Esto es primavera-verano para todos los sectores. Como está hecho a la misma escala, ustedes pueden ver, digamos, que acuta con acuminata, cuando uno las junta, tienen, digamos, abundancias mucho más altas que las que uno podría apreciar para protoceratium y acuminata en este otro sector. Y lo mismo ocurre en esta otra gráfica, en que aquí acuminata con Ostenfeldi tiene una mayor relevancia. Es importante que Ostenfeldi, porque en general Ostenfeldi tiene una dinámica independiente de los otros 4 taxones. Y acercándome ya al final, cuando uno trabaja los datos de temperatura y salinidad, que son los datos más toscos que uno pueda tener para información de nuestra naturaleza, llama la atención la relación de la temperatura para este, el periodo que estamos hablando de tiempo por datos mensuales para Dinofisis acuminata, en que tiene una correlación de 0.82. Y hay otras correlaciones que uno no puede descartar, como con Ostenfeldi, con la temperatura acuta y Protoceratium reticulatum. Y con salinidad hay un solo valor que se puede considerar que es un valor de 0.30 o 0.31, pero el más relevante es el de Dinofisis acuminata. Y eso era algo que tampoco era esperable. Los resultados permiten hacer algunos comentarios generales como lo siguiente. O sea, al menos 4 taxones tienen un comportamiento un comportamiento que muestra las mismas tendencias. O sea, cuando aumenta Protoceratium o las Dinofisis y Catenella, todos aumentan con la misma tendencia, y todos disminuyen con la misma tendencia, y eso ocurre con mayor o menor intensidad dependiendo de la variabilidad ambiental. O sea, puede ser grandes sectores como puede ser sectores amplios a mesoescala, pero en un sector geográfico bastante intenso. O sea, esto está indicando si aumenta Dinofisis acuminata, lo más probable es que también aumente Alexandrum catenella y Protoceratium reticulatum. Y lo que está mostrando también, y los datos del terreno así lo confirman, es que cuando uno va a terreno, a un fiordo cualquiera, están los 4 taxones, pero están ocupando el hábitat de manera diferencial. O sea, las Dinofisis nunca van a estar ocupando los mismos espacios donde está Alexandrum catenella. De la manera que hay una segmentación, y los trabajos de Mardones con Protoceratum y el trabajo reciente de Patricio Díaz
con Dinofisis están mostrando, digamos, que tienen nichos muy diferenciados y que les permiten coexistir y hacer un uso potente del sistema en términos de distribución abundancia de estos taxones. Es muy importante lo que se detectó, es que el periodo de 2007 al 2011 hay abundancias más bajas y las abundancias son más altas entre el 2012 hasta el 2018. Y esto está unido por el otoño-invierno del 2012. ¿Qué está determinando que las abundancias sean más altas ahora que en el primer periodo? Es algo que no tenemos respuesta en este momento, pero sí hay un cambio, y como dice el simposio, que estamos en un ambiente cambiante. Estos datos están mostrando eso, y que solo uno puede detectarlo cuando trabaja con serie de tiempo. Y finalmente, poner énfasis que el que Dinofisia cuminata muestra una tan fuerte correlación con las temperaturas del agua de mar, de alguna manera permitirían quizás tratar de entender por qué hoy día existe este taxón con un aparente incremento de la distribución hacia el sur. En Magallanes hoy día sería más importante. ¿Significa eso que Magallanes está más caliente ahora que hace 20 años atrás? No lo sé, pero digamos estos datos están sugiriendo eso y habría que probablemente hincarle el diente a esas interrogantes que surgen del análisis de esta información de tipo macro. Agradezco la oportunidad y si hay consulta con el mejor de los grados, y agradezco también como mis colegas a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura y al Ministerio de Economía, a través de su Subsecretaría de Economía y Empresa Menor Tamaño. Muchas gracias. Gracias, Leonardo. A continuación vamos a pasar a la sexta exposición, que es de Marco Pinto, que es estudiante del programa de doctorado de la Universidad Austral, la sede Puerto Montt, y que nos va a hablar acerca de la floración algal nocivas del género Pseudoniski y otras diatomeas nocivas en Magallanes. Les voy a pedir al resto de los expositores, me incluyo dentro de ellos, que tratemos de ser acotados en el tiempo, porque deberíamos terminar a las 5:30 y faltan 4 presentaciones, entonces vamos a tratar de ajustarnos lo que se pueda con los plazos y de no pasarnos mucho para no causar problemas a la comisión organizadora. Eso. Ok, muchas gracias, Máximo. Voy a presentar ahora. ¿Se ve, cierto? Sí. Ya. Buenas tardes a todos. Muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de acotarme lo más posible al tiempo. El tema que voy a hablar y conversar un poco va a ser sobre las floraciones algales nocivas, principalmente del género Pseudoniski y algunas otras diatomeas que generan algunos eventos nocivos o que están asociados a eventos nocivos dentro del sistema de Magallanes, y también extrapolando un poco a lo que sería el sistema nacional. ¿Ya? Primero hay que indicar de que en base al conocimiento que se tiene y a todos los trabajos científicos a nivel nacional que se han desarrollado en las distintas campañas, en Chile existe un número aproximado de 580 organismos fitoplanctónicos que componen este gran grupo y que se encuentran distribuidos en todo lo que es la costa chilena, incluyendo la zona de fiordes y canales. ¿Ya? De este universo, 320 son monitoreadas simplemente por el IFOP, principalmente porque generan efectos nocivos y están asociadas a alguna producción de toxinas. Principalmente, como ya se han tocado el tema, están los dinoflagelados, y el tema que voy a trabajar yo principalmente son las diatomeas. Principalmente tenemos dos grandes grupos, según la clasificación que se hicieron en el año 90, por round, en el cual están las diatomeas céntricas y las penadas. Las céntricas principalmente son aquellas
más de forma circular o tiene una forma característica ovoide o esférica, y las penadas son unas más alargadas y se caracterizan por tener o no tener un canal central. Yeah. Pero ¿por qué es importante entender esto y por qué esta pequeña introducción al tema de las diatomeas? Es porque de estas 320 especies que se existen monitoreadas, 200 en el sistema corresponden a diatomeas, y la generalidad de todas estas 200 es que todas son tóxicas. Y en este sistema, dentro de estas 200 existen 12 que están catalogadas o que deberían estar dentro del sistema como tóxicas. Y les voy a comentar el por qué son estas 12. Principalmente están enfocadas a lo que es el grupo Pseudonychia, el cual es una diatomea penada con un raso excéntrico, principalmente de las cuales existen 52 especies a nivel mundial registradas, y con un número que está aumentando debido a los análisis moleculares que se están aplicando y a la nueva categorización morfológica y taxonómica que se está aplicando. De estas, 28 hoy en día son las que producen toxina, y este número se está incrementando. Hasta el año pasado eran 26, este año ya hay dos nuevas que generan toxina, y principalmente están asociadas a la producción de lo que es la neurotoxina ácido amoico, la cual genera estragos potentes en las costas, o sea, en la parte de los ecosistemas, principalmente en las costas, como ya lo mencionó alguno de mis compañeros y colegas, generan, en la costa de California han generado grandes mortalidades, como mencionó Jorge, y es un fenómeno recurrente, pero principalmente porque el estrago más importante es la mortalidad en aves y mamíferos marinos, y a su vez genera una intoxicación amnésica en el ser humano. Es una diatomea principalmente cosmopolita, la podemos encontrar casi en todos los océanos y sistemas marinos, hasta en la Antártica. En esta zona, las diatomeas, el grupo Pseudonychia que se ha encontrado es relevante. Hay 6 especies para esta zona, pero ninguna de ellas por ahora produce toxina, pero sí las especies que están dentro del sistema están asociadas a otras latitudes o otras localidades, y sí generan, ¿cómo se llama?, la toxina amnésica. En el caso de nuestro país, principalmente existe un registro para una publicación que hizo Trainer en el año 2014, que existen solamente 5 especies distribuidas dentro a lo largo de esta costa. Principalmente lo que sería Pseudonychia australis, Pseudonychia calianta, Pseudonychia pungens, seriata y fraudulenta. Esto es un poco contradictorio con lo que se publicó anteriormente, tomando en consideración de que la persona o el investigador a nivel mundial que logró identificar estas especies y las logró posicionar dentro del sistema y posicionarlas como como una especie de importancia de investigación, que fue Greta Hassler, el año 65 publica este tipo de investigación, y lo que nos indica es que este grupo tiene características morfológicas específicas, las cuales tienen que ser catalogadas como Pseudonychia, y indica para las costas de nuestro país, principalmente, que nosotros tenemos 6 a 7 especies. Ahí tiene una diferencia porque hay una de las muestras que le entregan a ella que no sabe si es de la costa argentina o costa chilena. ¿Ya? Años más tarde, en 1985, Rivera hace una revisión un poco más acuciosa de esta investigación. Hay que destacar que Rivera ha sido el único a nivel nacional que ha generado este tipo de investigación a nivel de microscopía electrónica hasta el año 85, y logró generar un listado de 12 especies, lo cual contravino y generó una molestia de Hassler por la información que entregó, en el sentido de que debatía la rigurosidad del tratamiento y la severidad de algunas muestras. Entonces hay una batalla importante entre estos dos taxónomos, uno nacional y otro un especialista mundial, pero la importancia es que Rivera sí informa de 12 especies en el sistema nacional, y esas especies están descritas, muy bien descritas, con características morfológicas
visibles y además con fotografía electrónica. Pero si nos centramos un poco más en el sistema de Fiord de Canales, porque él hizo una revisión a nivel nacional, si nos vamos un poco más al sistema de Magallanes, tomando en cuenta dónde estamos y todo, hay otros estudios que realizó Leonardo Guzmán, la Georgina Lendeyer, Italo Campodónico y Juan Carlos Uribe, en distintos años, desde el año 72 hasta el año 92, en los cuales nombra esta especie como Nisquia, ¿ya? Y existe un registro de la especie, ya sea en conteos de fitoplancton, ya sea en información o principalmente indicando su presencia o ausencia dentro de las muestras que ellos colectaban. Y esto es importante porque indica cuáles son los registros que nosotros teníamos y confirman algunas descripciones de ribera que llegaban hasta los grados, hasta más o menos 48, 47 grados sur. Entonces, en base a esta información y la recopilación que se ha hecho, es que uno de los trabajos importantes para investigar y para poder entender cómo está el sistema es, como decía Jorge, señalaba también Oscar y Leo y algunos otros compañeros, es que uno no puede irse a buscar de forma macro el sistema, tratar de entender todo el sistema de un paraguaso o de una sola visión, porque es muy complejo. El sistema de Fiord y Canales es un sistema muy difícil de entender, tiene variables, como ya se mencionaba, variables atmosféricas, variables hidrobiológicas y climáticas, y además tenemos input de los campos de hielo que generan una estratificación de la columna de agua. Entonces, lo que nosotros hicimos en esta investigación fue principalmente acotar a 9 estaciones, desde el límite norte de la región de Magallanes hasta la zona ya más expuesta, o donde pudiéramos tener una zona de influencia del Océano Pacífico, y ver cómo iban cambiando la estructura de esta especie en un periodo de tiempo, pero también observar cómo se iba moviendo en el tiempo la columna de agua, cómo se iba estratificando, si había mayor o menor estratificación, si había mayor o menor temperatura, cómo iban moviéndose, y además íbamos viendo, o queríamos observar, cómo estas especies se distribuían entre la columna de agua. Un ejemplo de esto, y lo que les comentaba sobre las variables oceanográficas presentes, es que teníamos una data de un año, principalmente del año 2018-2019, en donde podemos ver cómo entre otoño, invierno, primavera y verano, existe, principalmente en el caso de la salinidad, que es nuestro principal factor para entender cómo está distribuida la columna de agua, cómo existe una estratificación marcada hasta de los 0 hasta los 10 metros, y debajo de los 10 metros, hasta los 30 metros, existe un ingrediente de agua, podríamos decir agua subantártica o agua antártica, que ingresa al sistema de Fiord de Canales. Y si observamos la temperatura, observamos que existe patrones, pero son bien irregulares, y podríamos estar hablando que la temperatura en el sistema de estudio, o el sistema en esta área que nosotros tomamos durante un año, no es muy conservativa en el área presente. Genera algún efecto, pero no influencia la distribución de las especies. Obviamente, cuando realizamos el análisis de Brumba y Salas, lo que podemos observar es justamente pequeños núcleos en el sistema, en la parte de otoño, un sistema muy estratificado en la parte norte de la región de Magallanes, casi al límite con la región de Aysén, y cuando ya nos desplazamos hacia el sistema de canales, principalmente, ya podemos ver que existe un sistema más mezclado, tanto en invierno como en primavera, y en verano podemos ver un sistema más estratificado. Y obviamente eso se relaciona muy bien cuando uno hace las relaciones de distribución de clorofila. Vemos que primavera y verano coinciden con los picos de abundancia celulares máximos en la zona. Ahora, la estratificación que nosotros podemos hablar, y como les comentaba, puede venir ya sea por escorrentometría, puede ser por deshielo, o puede ser por los grandes flujos de agua que ingresan al sistema por la intrusión de agua dulce que proveniente de los campos de hielo. Pero el tema que nosotros estamos conversando principalmente se basa en Pseudonychia, y como les comentaba, la estructura
de los complejos presentes en la parte norte, en la región de Magallanes, está enfocado a dos complejos importantes, el complejo Seriata y el complejo Delicatísima. Y cuando hacemos un análisis anual, o sea, decadal, de cómo está la distribución de este grupo a través del gradiente latitudinal de norte a sur, lo que observamos es que principalmente existen pequeños pic en determinados periodos, excepto el año 2016, donde sí observamos, entre 2016 y 2017, que entre primavera y verano, observamos un incremento sustancial casi de 2 millones de células por litro. Pero es muy distinto lo que uno observa para el grupo Delicatísima, desde 0 a 10 metros, en donde el Delicatísima es casi recurrente tener estos eventos, y siempre cada 5 o 6 años está teniendo un evento potente en la región. Este coincide justamente con la producción de la saxitoxina, o sea, de la neurotoxina ácido amoico en la zona de Isla Madre de Dios, y hubo un evento grande cercano casi a los 2 millones de células nuevamente. Ahora, cuando vamos a la capa subsuperficial de este grupo, lo que observamos es que el complejo Delicatísima, nuevamente domina dentro del sistema y es muy poderoso, y eso a pesar de que solamente tenemos dos especies que están dentro de este complejo. A diferencia del complejo Seriata, en el cual nuevamente, si bien hay unos picos importantes, las células nunca alcanzan 1 millón de células por litro, excepto para el año 2016-2017, en el mismo periodo anterior, donde casi alcanzaron el 1,2 millones de células por litro. Cuando esto lo relacionamos con la temperatura y la salinidad, siguiendo la información descrita para los cultivos, para la descripción de el máximo crecimiento celular de esta especie y las características descritas en laboratorio para cuantificar su máximo crecimiento, lo que encontramos es que la temperatura óptima para el complejo Delicatísima a 10 metros de profundidad está casi entre los 28 y 30 de salinidad, pero las temperaturas son muy bajas, entre 4 y 6 de salinidad. Y ahí alcanza su máximo peak. Esto es un acumulado principalmente para los 10 años, y acá se puede estimar de que llega hasta 3 millones de células. En el caso de pseudo-delicatísima, lo que uno ve es que es un poco más variable, no tiene como una especificidad por una temperatura o una salinidad, se puede mover dentro de todo el sistema sin problema, pero entre los 10 grados, entre 10 y 12 grados de temperatura, con una salinidad de 22 a 24, puede llegar a alcanzar sus máximos picos de crecimiento. ¿Ya? Y esto, si lo relacionamos con la información que se tiene sobre el sistema de fiordos y canales, uno puede entender de que las columnas de agua, como lo mostraban anteriormente los gráficos de Ocean Data View, uno puede ver de que esa temperatura está presente casi mayoritariamente en los meses de otoño y primavera, lo que marcaría que dominan durante ese periodo. Ahora, cuando analizamos bajo la capa superficial, o sea, la capa superficial, lo que podemos observar es que nuevamente Seriata tiende a estar presente en aguas más saladas y con baja temperatura, entre 6 y 7, tiene dos picos importantes. Pero en el caso de Delicatísima, esta relación baja un poco más, se concentra más hacia lo que son los 30 de salinidad, con una temperatura más similar a lo que es Seriata. Y esto nos indica dos cosas. Como les comentaba, existen dos grupos, dentro del grupo Seriata existen dos especies, una es Calianta y la otra es Delicatísima, y las características en la parte superficial estarían enfocadas más a lo que es el complejo Delicatísima, y bajo los 10 metros estaría enfocada a lo que corresponde por literatura para el crecimiento óptimo de Calianta. Entonces tendríamos una división debido a la salinidad y de temperatura de estos dos complejos, y que uno podría alcanzar su máximo crecimiento durante un periodo en la parte superficial, y el otro podría presentar ese crecimiento máximo, o el máximo abundancia celular, la podría alcanzar
durante los periodos donde la salinidad es un poco más alta y la salinidad es más baja. Ahora, obviamente estas especies no se encuentran solas dentro del sistema, coexisten con otros organismos y, como indicaba, estas especies compiten también por los nutrientes. No voy a tocar ese tema porque sería alargar un poco más, pero en la competencia de estos organismos, el laboratorio ha demostrado que Delicatísima y los complejos en sí de Pseudoniquia son malos para competir por nutrientes, principalmente lo que es el ácido silícico, y otros grupos estarían presentando una mayor capacidad de captar estos nutrientes o de tomarlo del medio. Un ejemplo de esto, tenemos, tomé unas secciones dentro de esta área. Marco, lleva 18 minutos. Ya, va a salir. Lo que muestran es que existe una gran diversidad de organismos presentes y que estos organismos lo que logran hacer es competir por los nutrientes, principalmente el ácido silícico. Al graficar estas especies, cómo compiten con los complejos nombrados anteriormente, principalmente Guinardia, Esquelotenema y Leptocilindros mínimos, dominan en el sistema en la parte superficial, y en la capa subsuperficial, los complejos Pseudoniquia son los que dominan, pero le sigue muy de cerca lo que es Thalassonema nischioide y Guinardia de Ligatura. ¿Y por qué es importante entender estas especies? Voy a acelerar un poco más. Es principalmente porque estas especies han sido reportadas tanto por el sistema de Chile y en otras localidades a nivel mundial, como que generan efectos nocivos o letales en el sistema marino, principalmente por la producción de mucopolisacarios que generan efectos sobre los organismos marinos o sobre los aparejos de pesca. También pueden generar condiciones de anoxia o hiperanoxia dentro del sistema y generan una mortalidad de peces. Leptocilindros mínimos, ya tuvimos un ejemplo grande en el año 2006 con una mortalidad de salmones en Chiloé o Aysén. Mesosolenia cytigera genera un agotamiento de oxígeno principalmente en el sistema. Guinardia también genera estos procesos mucilaginosos, y ceratomía pelágica también genera este tipo de anoxia, ¿ya? En general tenemos un sinnúmero de quetóceros que generan anoxia e hipercapnia en los organismos. Y algunas consideraciones finales, principalmente el complejo Pseudoniquia está evidenciando un leve incremento de la frecuencia y recurrencia desde el año 2007 a la fecha. De hecho, el año 2016, 2019 y 2021, en la zona norte de la Patagonia, principalmente en la región de Aysén y en la región de los lagos, se han presentado eventos con una alta abundancia celular. Las características del sistema nos podrían indicar cómo ellas están estructuradas y cómo se están moviendo dentro de la columna de agua y cómo se acoplan dentro de esta área. Existe una escasa información taxonómica de este grupo, lo cual hace interesante el estudio de estos organismos, y faltan profesionales dedicados a este grupo, principalmente a las diatomeas. Y la pregunta que nos queda a todos, en base a los nuevos eventos que han ocurrido a nivel nacional, se esperaría que estas especies, no solamente Pseudoniquia, sino que otras diatomeas, puedan generar algún efecto o nocivos en el sistema. Muchas gracias. Gracias, Marco, por tu interesante charla y en abarcar un grupo que obviamente no ha sido, o hasta cuando tú comenzaste a estudiarlo, no había sido muy considerado con la profundidad en que tú has ido abordando la problemática de este género de especies productoras de toxinas. Va a haber un cambio en el programa. La próxima charla va a ser la de Javier Paredes, del doctor Javier Paredes, ¿cierto?, del Instituto Fomento Pesquero, también del CREAM, y que nos va a hablar de la heterogeneidad ambiental y su influencia en la dinámica de ensambles del ensamblaje chileno tóxico de los géneros Alexandrium, Dinophysis y Protoceratio. Adelante, Javier. Hola y bienvenido. Hola, ¿se ve? Sí, se ve bien, pero tienes que ponerla en modo presentación, sí. Ya.
¿Veí? Sí, ahí sí. Gracias. Ok. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Voy a presentar el trabajo titulado Heterogeneidad ambiental y su influencia en la dinámica del ensamblaje chileno tóxico de los géneros Alexandrium, Dinophysis y Protoceratium. Básicamente, este es un estudio que se concentra en esta área, que abarca las zonas de Chiloé Sur, Melinca y Raúl Marín Balmaceda. Y en esta área, a pesar de ser una área pequeña y donde hay zonas que están separadas por alrededor de 80 a 100 kilómetros, podemos encontrar una alta heterogeneidad ambiental. Solamente a modo de ejemplo, en términos de salinidad, aquí podemos encontrar un gradiente de salinidad desde aguas con alta salinidad, aguas oceánicas, que se van mezclando con aguas que tienen menor salinidad provenientes del sistema de fiordos patagónicos, aguas dulces y aguas estalueñas. La mezcla de esta agua va generando modificaciones y generando distintos tipos de aguas como la agua subantártica modificada. Entonces, en una pequeña área podemos encontrar un gradiente de salinidad, pero también si uno se pone a evaluar otros factores, podría también encontrar gradientes de temperatura. Si lo vemos a nivel temporal, podríamos encontrar gradientes de disponibilidad de luz, los que a su vez pueden variar interanualmente, básicamente algunos mediados por patrones ambientales, climáticos, de gran escala, como el Niño y el SAM. Entonces, en este trabajo básicamente se evaluó si la presencia o ausencia de especies tóxicas. Básicamente las especies tóxicas son Alexandrum catenella, Ostium feldi, Protoceratium reticulatum, Dinophysis acuminata y acuta. Se evaluó si la presencia o ausencia de estas especies es influenciada por la zona en las que se está muestreando, los meses en los que se muestrea, los años en que se muestrea, la profundidad, la salinidad y la temperatura. Y a modo de exploración, exploramos la relación entre la abundancia celular de algunos taxones y los patrones de variabilidad climática como el Niño y el modo anular del sur. Metodología que se utilizó para esto, es un análisis de una base de datos desde el 2013 al 2019 que comprende el monitoreo realizado por el IFOP en esta zona, que es una zona de monitoreo de alta intensidad. Básicamente se hacen tres muestreos mensuales. Por ejemplo, de Chiloé Sur se muestrean 11 estaciones, de Melinca se muestrean 6 estaciones y de Raúl Marín Balmaceda se muestrean 6 estaciones. Se analizó una base de datos cuantitativa, que esta base de datos cuantitativa corresponde a muestras integradas en dos estratos, uno de 0 a 10 y otro de 10 a 20. Y para efecto de análisis estadístico, esta base cuantitativa se transformó en una matriz de presencia y ausencia para utilizar modelos binomiales para hacer regresiones logísticas o análisis de varianza. Bueno, el primer resultado que nos muestra el análisis de esta base de datos es en relación a las abundancias de estas especies y las diferencias sustantivas que hay entre las especies estudiadas. Básicamente las mayores abundancias que se pueden observar en la revisión de esta base de datos son para Alexandrum catenella y para Protoceratium reticulatum, y abundancias medias o densidades medias para las especies de Dinophysis, y la menor abundancia es para Alexandrum ostium feldi, tanto en el estrato superior como en el estrato inferior, superior el 0,10 y inferior el 10,20. Adicionalmente, la presencia de algunas especies es mayoritaria cuando uno revisa esta base de datos, encontrándose Alexandrum catenella y Dinophysis acuminata como las especies que tienen una mayor presencia a lo largo de todo este tiempo analizado, tanto en el estrato superficial como en el estrato inferior.
Y de nuevo, Alexander Ostenfeldi tiene la menor presencia en esta base de datos analizada, observándose la presencia en 31 veces en la parte superficial y 9 veces en la parte en profundidad. Al aplicar un análisis binomial para determinar la probabilidad de presencia de las especies por zona, o para ver si cambiaba la probabilidad de encontrar esta especie en las distintas zonas estudiadas, vimos que hay diferencias significativas y que Melinka, tiene una, por ejemplo, tiene una mayor probabilidad en que sea encontrada Alexandrus catenella, al igual que una mayor probabilidad en que se encuentre Protoceratium reticulatum. Y para especies como Dinophysis acuminata, la mayor probabilidad de que encontrar esta especie es en la zona de Raúl Maril Malmacea. Un análisis similar, pero utilizando los meses como factores, nos mostró que hay un incremento en la probabilidad de encontrar a estas distintas especies desde invierno hasta verano. Y, por ejemplo, para Alexandrus catenella hay una mayor probabilidad de encontrar estas especies en febrero. Y, para, por ejemplo, para Dinophysia acuminata, la probabilidad de encontrar las especies tiene rango de meses un poco más amplio. Finalmente, el mismo análisis, pero viendo cuál es la probabilidad de presencia de la especie, pero por año, encontramos que el 2016 fue un buen año para encontrar estas especies, lo que coincide con las severas floraciones, por ejemplo, de Alexandrus catenella, pero a su vez el 2018 también hubo una alta probabilidad de encontrar alguna especie, en particularmente Dinophysis acuta, aunque el 2018 en la zona estudiada también, como vamos a ver un poco más adelante, también hubo una alta densidad de Alexandrus catenella. Para tratar de explicar por qué algunas zonas tienen una mayor abundancia o una menor abundancia o presencia de esta especie, de modo preliminar hicimos un ploteo de la temperatura en función de las salinidades en las distintas zonas. Y, por ejemplo, uno puede encontrar que, para el caso de Alexandrus catenella, hay una mayor abundancia y presencia en las zonas de Melinka y Chiloé Sur, en contraposición de Raúl Marín Malmacea. Estos puntos pequeños muestran la realización de un muestreo, pero donde no se encontró la especie. Estas burbujas, que tienen un tamaño un poco más grande, muestran la presencia de especies, y el tamaño de la burbuja además indica la densidad que alcanza la especie. Esto es la presencia de Alexandrus catenella y la mayor abundancia, como comentaba, se pueden observar en Melinka y en menor proporción en Chiloé y muy bajas en Raúl Marín Malmacea, y lo que se repite también en el estrato de profundidad, tanto estrato superficial como de profundidad, se repite este patrón. Al contrario, por ejemplo, para Dinophysis acuminata, la mayor presencia y abundancia de estas especies se encuentra en Raúl Marín Malmacea, en contraposición de zonas como Melinka y Chiloé Sur, donde también igual se pueden encontrar a esta especie, pero en menor densidad. Y lo mismo ocurre para estratos de profundidad. Cuando uno hace la comparación entre todas estas especies en relación a en qué rango de salinidad y temperatura hay una mayor probabilidad de encontrar estas especies, encontramos que hay diferencias tanto en temperatura como en salinidad, en función de los rangos que estas especies están abarcando y dónde es más probable encontrarlas. Así, por ejemplo, cuando uno analiza la temperatura y hace la comparación de Catenella Ostenfeldi y Protoceratium reticulatum, ve que Protoceratium reticulatum alcanza una mayor presencia a rangos de temperaturas más altos que Ostenfeldi y que Catenella. Y para la salinidad, ahí, este patrón se cambia, ya que Alexandrus catenella es la que a mayor salinidad se observa una mayor presencia de esta especie. Y a salinidades más bajas podemos encontrar a Protoceratium reticulatum y Alexandrus ostenfeldi. Cuando uno hace una regresión logística entre la abundancia y la temperatura y la salinidad,
este gráfico concuerda con esta regresión en el sentido de que para Alexander Catenella la salinidad muestra una pendiente positiva y mayor que para las otras especies, y para Protoceratum reticulatum la temperatura también muestra una pendiente positiva y mayor que las otras especies. Para Osteonfeldi la temperatura, por ejemplo, no es significativa, no hay una relación significativa entre la temperatura y la presencia de esta especie, y la salinidad para Protoceratum reticulatum tampoco es significativa, no hay una relación entre la presencia de esta especie y los rangos de temperatura. Para las especies de Dinophysis ocurre algo similar, hay rangos que son diferentes para las especies, así por ejemplo para la temperatura acuta tiende a distribuirse en rangos de temperaturas un poco más altos que acuminata, y para la salinidad acuminata tiende a distribuirse en rangos de salinidad un poco más altos que acuta. Al realizar las regresiones logísticas igual se observan relaciones significativas, y las mayores pendientes son para acuta en relación a la temperatura y la presencia de esta especie, y la salinidad se observa una relación negativa, es decir, a medida que disminuye la salinidad es mayor la probabilidad de encontrar a estas especies. Bueno, estos son factores, tanto salinidad como temperatura, que podrían estar explicando las diferentes preferencias de estas diferentes especies tóxicas en las zonas estudiadas. A modo solamente de exploración y considerando los datos anteriormente mostrado, por ejemplo, para explorar las relaciones que pueden existir entre patrones climáticos globales y las abundancias de una especie como Alexander Catenella, nosotros aquí se graficó la abundancia de Alexander Catenella observada solamente en Melinka, y como se ve en 2016 hay una alta abundancia que al parecer está relacionada con valores positivos tanto de SAM como del niño. Pero si uno revisa la alta abundancia de Alexander Catenella observada en 2018, esta alta abundancia observada en 2018 solamente se relaciona, al parecer, con altos valores de SAM, pero no del niño. En general, si uno empieza a revisar las altas abundancias, hay una propensión a estar relacionada más la alta abundancia de Alexander Catenella con valores positivos de SAM más que del niño. Y si uno hace, por ejemplo, una regresión lineal simple, la relación entre SAM y abundancia de Alexander Catenella es significativa y es positiva, y si hace una relación entre la abundancia de Catenella y el niño, hay una relación negativa, pero que no es significativa. También a modo de ejemplo, ¿cómo se relaciona a otra especie como Dinophysia acuminata, pero obtenía desde otra zona, en este caso Raúl Marín Balmacea? Vemos que hay relaciones contrastantes. Por ejemplo, una alta abundancia de esta especie se relaciona con valores positivos de SAM, pero en otras ocasiones una alta abundancia se relaciona con valores negativos de SAM o del niño. Y cuando uno hace una regresión lineal, en realidad las pendientes que se obtienen son casi planas, cercanas a cero, ya sean negativas o positivas. Como conclusión, podemos decir que Alexander Catenella y Dinophysia acuminata son las especies que presentan mayor probabilidad de presencia en el área estudiada. La dinámica de las especies tóxicas varía a lo largo de la zona estudiada, lo que se debería a las condiciones ambientales distintivas en que habitan. Básicamente ahora analizamos salinidad y temperatura, pero habría que analizar otros factores. Y bueno, de modo exploratorio se observa que patrones climáticos parecen influenciar la dinámica de las especies también de manera distintiva. Eso es. Muchas gracias, Javier, por ajustarte y ganarte el premio al mejor tiempo de todas las exposiciones. Sí. Bueno, solamente lo último, agradecer a la Subsecretaría y Economía de Empresas de Menor Tamaño y a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Obviamente, y al IFOP y al CREAN, que donde trabajo. Gracias. Gracias, Javier. Muchas gracias. Muy
Muy, muy interesante tu charla. Vamos a pasar a la octava exposición, que es del doctor José Luis Iriarte, ¿cierto?, de la Universidad Austral de Chile y del Centro Ideal, que va a hablar del acoplamiento atmósfera-océano y su conexión o no conexión con el desarrollo de FAN en la Patagonia. ¿Me conecto? Sí, adelante, José Luis. Comparte nomás. ¿Se ve? Sí, se ve. Se ve. Sí. ¿Se ve? Ya. Muchas gracias por la invitación, colegas, a este seminario, simposium. Y básicamente, este es un ejercicio que hicimos, revisitamos algunos datos que teníamos guardados desde el año 2017 respecto de un bloom que observamos de dinoflagelados en general en la zona oceánica en la Patagonia. Aquí está el team de distintos centros, universidades. En general hay una tendencia, ¿verdad?, a relacionar los procesos biológicos principalmente con procesos climáticos, hidrológicos y oceanográficos. Aquí ha habido una tendencia, básicamente hay varios trabajos ya históricos que tratan de hablan sobre este tipo de acoplamiento entre el clima, la variabilidad climática y finalmente cómo responden los microorganismos a esta variabilidad. Desde verdad la aparición o la mayor frecuencia de blooms en la Patagonia, disminución de los inputs de agua dulce por precipitación y por ende a los caudales. Hay predicciones últimamente de la disminución de vientos, de la precipitación y caudales en los siguientes 20 o 30 años en la Patagonia Norte, y también ahora una predicción de mayor biomasa de flagelados, digamos, en el mar interior de Chiloé. Entonces, esto nos da pie para hacer una especie de hipótesis que nosotros hemos estado tratando de ir construyendo y poniendo datos a esta hipótesis preliminar, que puede ir cambiando con el tiempo, obviamente, de cómo las alteraciones climáticas, ¿verdad?, como decían los colegas anteriormente, a nivel global, como el Niño, el SAM u otros, finalmente tienen un impacto sobre la frecuencia, la mayor frecuencia de floraciones algales nocivas en general, pasando por etapas intermedias sobre las condiciones que generan estas alteraciones climáticas sobre la hidrología, por ejemplo, las precipitaciones, los caudales, el aumento, la reducción de viento y también el incremento de la radiación solar, que puede traer efectos en la oceanografía, en el mar interior, como también en la zona externa, en la zona oceánica, y eso va a determinar finalmente un aumento de aguas con distintas características químicas, y principalmente químicas me refiero a los nutrientes, que junto con la radiación solar, ¿verdad?, van a permitir el gatillamiento, la mantención de una floración algal nociva. También han habido trabajos, principalmente de Jorge Mardones, ¿verdad?, trabajos experimentales que han jugado con variables o factores como la salinidad, temperatura, pH sobre el crecimiento de algunas especies, especialmente dinoflagelados que han aparecido recientemente en las costas de la Patagonia, principalmente de la Patagonia Norte.
Y aquí voy a, yo me voy a enfocar en la presentación de manera bastante rápida de cómo, de qué manera nosotros podemos conectar la variabilidad, los aspectos climáticos sobre alguna floración que estemos, que hayamos observado en el océano. Aquí esto es una comparación entre el verano del 2017 y versus el febrero, ¿verdad? Verano, otoño, del principio de otoño del año 21, ahora, ¿verdad? Donde tenemos situaciones contrastantes, una situación del 2017 de bajas presiones, veníamos saliendo del Niño, y por lo tanto aquí hay lluvias abundantes, precipitación abundante, y que nos da a entender también que podrían haber mayor caudal llegando al sistema marino. Por otro lado, una condición totalmente distinta este año, desde noviembre a marzo ha habido una disminución en la pluviometría, en las precipitaciones, han determinado, ¿verdad?, baja en los caudales, y también tenemos una que se relaciona a una fase positiva del SAM. Yo me voy a concentrar principalmente en un crucero que realizamos en el año 2017, en enero, bajo las condiciones, por lo tanto, de la figura de la izquierda. Aquí está el crucero, esto es un crucero japonés, crucero Mirai, con varias estaciones en la zona oceánica de la Patagonia, saliendo ahí del mar interior de Chiloé, hasta pasado el estrecho de Magallanes. Aquí se colectaron muestras de fitoplancton, se realizaron perfiles de temperatura, salinidad de oxígeno, nutrientes inorgánicos, y con ello se trabajó algunos índices de estratificación, masas de agua, razones de nutrientes. Principalmente. Aquí están los actores, ¿verdad? Justo a la salida del Golfo de Penas hacia el sur se detectaron altas abundancias de cariáceas, distintas especies identificadas aquí por el colega Frangopoulos, y también se identificaron especies de Asadinium, distintos morfos más hacia el sur. Aquí el análisis de las masas de agua en las primeras estaciones, las primeras tres son las primeras más al norte, digamos, y las últimas más, obviamente, más hacia el sur. Las tres primeras corresponden a la altura del Golfo de Penas, y ustedes pueden ver ahí se puede ver la influencia de agua dulce, principalmente la subantártica modificada, donde hacia el sur ya se va perdiendo y vemos solamente la señal del agua subantártica propiamente tal. Este es un resumen de qué es lo que encontramos en esas estaciones. Desde el sur, aquí a su izquierda, desde el norte hacia el sur, vemos aquí abundancia de dinoflagelados totales, y aquí los dinoflagelados, las carenias, distintas especies de carenias. Y acá tenemos otro pic de Asadinium más hacia el sur. Esto, acá está en rojo la temperatura, va disminuyendo de norte hacia el sur, y la salinidad, aquí hay una disminución de la salinidad a la altura al sur del Golfo de Penas, que obviamente aquí está relacionado muy fuertemente con la alta abundancia de las especies de Karenia. Aquí están los índices de estratificación. Perdón, moví. Los índices de estratificación, un sistema mucho más estratificado en las estaciones del norte que respecto a las estaciones del sur.
A su derecha ahí está el panel de los nutrientes. Aquí, nuevamente de norte hacia el sur, vemos un aumento de las concentraciones de ortofosfato hacia el sur, un aumento de las concentraciones de nitrato hacia el sur, y ácido silícico que pareciera ser más o menos constante a través de todas las estaciones. Pero noten aquí nuevamente en las primeras tres o cuatro estaciones una disminución abrupta de las concentraciones de nitrato. Por lo tanto, aquí nos dan unas relaciones de nitrato ácido silícico muy bajas y de nitrato fosfato muy bajas, menores a lo esperado, ¿verdad? Lo que nos dice que el nitrato bajo este evento de altas abundancias de dinoflagelados, especialmente de carenias, estuvo muy bajo. Y otra razón importante también aquí es la razón entre oxígeno y nitrato, que también es alta en las estaciones donde ocurrió este evento, lo que nos dice de que no están produciendo oxígeno y incorporando nitrato. Esto es el trabajo de Jorge Mardones también, que también nos, para Karenia ciliformis parece que es, sí, que nos dice que justamente hay una salinidad preferencial para donde ocurren las altas abundancias de esta especie de dinoflagelado, que concuerda con los datos de que nosotros obtuvimos en terreno, en la zona oceánica. Por lo tanto, aquí el mensaje es la importancia que tienen los trabajos experimentales para ir resolviendo, por lo menos bajo experimentos bifactoriales, alguno de los factores que pudiera ser importante para el desarrollo de las floraciones. También quería indicar aquí rápidamente cuando uno habla, todos hemos hablado de salinidad, que salinidad no es solamente es agua con sal, sino que químicamente tiene ciertas características que tienen que ver con, por ejemplo, alcalinidad, pH, oxígeno disuelto, presión de CO2, y nuestros fiordos, nuestro sistema interior y también exterior, es altamente variable en términos de salinidad, por lo tanto es altamente variable en términos de sus características químicas. Es decir, aquí en estos gráficos vemos cómo valores de muy baja salinidad tienen baja alcalinidad, pueden bajar sustancialmente el pH, con pH muy ácidos, y esto estarían ocurriendo principalmente en estas características durante los periodos de verano y otoño. Aquí también hay un segundo mensaje de varios trabajos donde nos dicen de que los meses de verano y otoño podrían ser importantes en términos de aumento o aumentar la frecuencia de las floraciones algales nocivas, donde se dan ciertas características en las aguas del interior. Por lo tanto, un resumen aquí de esta primera parte respecto de las distintas especies de Karenia que fueron asociadas, este pic, ¿verdad?, que observamos al sur del Golfo de Penas. En el sector oceánico estuvo asociado a valores bajos de salinidad, 32.7, respecto de una zona oceánica, ¿verdad? Mayor contribución de la masa de agua modificada en la capa superficial, razones bajas de nitrato y ácido silícico, y nitrato y fosfato. Por lo tanto, hay una deficiencia en nitrato, aparentemente están consumiendo mayor
incorporando mayor nitrato, principalmente, aunque no hay que dejar de lado, como decía Jorge Mardones, también las concentraciones de amonio. Valores altos también en la ración de oxígeno-nitrato, predomina la producción y es de origen biológico, y valores intermedios de la energía potencial y estratificación. Y para finalizar aquí, para imágenes del mar interior de Chiloé de ahora reciente, febrero-abril, una compilación de clorofila, temperatura y salinidad, profundidad y capa de mezcla. Partiendo por febrero, vemos una clorofila, muy altas concentraciones de clorofila, temperaturas altas, salinidades, que están bajas salinidades ahí en el seno de Reloncaví, y una capa de mezcla bastante homogénea a lo largo del mar interior. Eso es febrero. En marzo ya empieza una reducción de la biomasa de clorofila en el sistema. Las temperaturas bajan 1 o 1,5 grados menos. Se mantiene el foco de baja salinidad en el seno y estuario Fiordo Reloncaví. Y el mes de abril, ya gran parte de la clorofila hubo una reducción, pero queda en un costado, ¿verdad?, del mar interior, en la costa, pareciera que hubiera algún tipo de frente, o quedan pegados, ¿verdad?, las altas biomasas de clorofila en el sector este del mar interior. Ha bajado la temperatura, seguimos con una cierta salinidad baja también en este lado, en el lado este, y también la capa de mezcla en más superficie. Abajo estaban las figuras de los distintos nutrientes, fosfato, nitrato y ácido silícico, desde un reanálisis, y aquí lo que hay que hacer es tratar de compararlo con valores in situ, para tratar de comprender la reciente floración algal del 2021 aquí en el fiordo Comau. Algunas últimas mensajes que creo yo que son importantes a la luz de todo lo que se ha conversado en este simposio, que es a lo mejor podría ser interesante una implementación de un separio de algas tóxicas a nivel nacional, desarrollar cursos de taxonomía de fitoplancton tóxico, incentivar los diseños experimentales multifactoriales, como que también decía Jorge, y organizar un diseño oceanográfico verano-otoño. Yo creo que otoño es una estación que no hay que dejar de lado, y hay que estar preparados para el otoño 2022. Gracias. Gracias, José Luis, por tu presentación muy, muy interesante también, muy completa. Y ahora vamos a presentar la última charla que le toca a quien les habla. Voy a tratar de compartir un video para empezar, y ahí voy a ajustarme a los tiempos. Ojalá que puedan escuchar todo un video muy cortito.
Bien, ese video introductorio era para comentarles un poco lo que habíamos hecho durante el crucero Profano. En realidad casi bastaría con que vieran ese video, pero igual les voy a mostrar un poco algunos de los resultados. Díganme si se ve bien. Y en el fondo el video es un resumen de lo que nosotros hicimos en esta campaña Profan durante noviembre del año 2019. Esta presentación se llama Profan y Exofan, plataforma de trabajo inédita y asociativa en floración de organismos nocivos para la región de Magallanes. Yo soy el expositor, pero en realidad detrás de este trabajo hay muchas personas. Aquí puse los que van como coautores nomás de esta presentación, que son Gemita, Bernd Krog, José Garcés y José Luis Iriarte, pero en realidad sumamos más de 20 personas que las vamos a ver y explicarles un poco cuál fue la motivación para que nosotros presentáramos esta propuesta. Bueno, sabíamos que había mucha déficit de información de lugares que actúan como bancos de microalgas, productoras de FAN, que existe actualmente escaso conocimiento de la distribución y toxicidad de las microalgas, sus ciclos de vida. Hay algunas cosas que se conocen más, cada vez se van conociendo más, pero siempre siguen habiendo algunos aspectos que son un poco más deficitarios. Hay muy poca información sobre el efecto de los nutrientes, por ejemplo, como el sílice, como el fierro, el nitrógeno, y también de pH sobre el crecimiento y la toxicidad de las FANs. Un poco de desconocimiento de los aportes del material que deriva de los deshielos, ¿cierto?, de los glaciares, en las poblaciones de algas tóxicas y también en la biogeografía y en el destino y trazabilidad un poco de las toxinas una vez que ingresan a la cadena trófica. Entonces, bajo esa motivación, nosotros lo que propusimos fue desarrollar un programa asociativo y multidisciplinario de trabajo en la temática FAN a través del programa de investigación asociativa que tiene la NID. Postulamos a una propuesta entre varias instituciones y logramos adjudicar esa propuesta, realizar un crucero que se realizó entre el 13 y el 25 de noviembre del 2019. Aquí está un resumen de las instituciones participantes. Como ven, mucha multidisciplinaridad, instituciones prácticamente desde la capital hacia el sur, la Universidad de Magallanes, el IDEAL, la Universidad Austral, el IFOP, el CREAN, IFOP, la Universidad de Concepción, el CIEP, la Universidad Católica y dos instituciones extranjeras como la Universidad de Stirling y el ABI dieron forma o conformaron el equipo de trabajo que finalmente acudió a este crucero. El objetivo general fue describir y analizar los procesos hidrodinámicos y de mesoescala, físicos, químicos, biológicos y hidrobiológicos también, que favorecen la generación, dispersión y permanencia de la FAN para la región de Magallanes. En este caso nosotros nos enfocamos en el área norte de la región de Magallanes. Hubo una serie de objetivos específicos que en realidad no los voy a mencionar en esta oportunidad. Este es el área de trabajo, para que estén ustedes más o menos al tanto. El buque zarpó desde Puerto Montt y fundamentalmente el área de trabajo fueron todos los fiordos y canales del área norte, vale decir el canal Messier, fundamentalmente el canal Trinidad, los fiordos Eyre, Penguin, parte en el canal Guay, canal Concepción, y también alrededor del archipiélago y de la isla Madre de Dios, que fue donde hicimos también muchos puntos de trabajo. Y en total fueron 16 estaciones que muestreamos más o menos en 12 días. Algunos de los muestreos que hicimos, bueno, en general sacamos muestras para una serie de parámetros. Acá puse algunas fotografías, no quise mencionarlo todo. Estos son los muestreos de sedimento que se hicieron con HubScorer, que Pablo ya les habló, y con Draga. Muestreos de zooplancton, que también se ocuparon redes neustónicas para hacer muestreos de zooplancton superficial, ¿cierto? Muestreos de botella con roseta oceanográfica, con botellas níquina y un CTD acoplado, ¿cierto? Porque se hicieron, obviamente, una serie de muestras que se obtuvieron para determinar diferentes parámetros físico-químicos, biológicos, entre ellos pH, oxígeno disuelto, macronutrientes, sílice biogénico, exudado de polímeros transparentes, composición de carbono orgánico disuelto, micronutrientes como fierro, y también otro tipo de mediciones como virus. También se sacaron muestras para evaluar composición de, digamos, de virológica, de bacterias y también de, ¿cómo se llama? Bueno, obviamente toxinas, que las vamos a ver en la siguiente diapositiva. Y se me está quedando algo en el tintero, pero yo creo que ya me voy a acordar ya. Aparte de eso, también se obtuvieron, debe ser una de las primeras veces, con este tipo de equipamiento, digamos, que es una jaula óptica que se trajo a la Universidad de Stirling, que trae una serie de sensores para medir propiedades biópticas del agua,
distintos tipos de radiómetros y se determinaron propiedades ópticas inherentes y aparentes, radiaciones y reflectancias debajo de la superficie y por encima de la superficie del agua, constituyentes del agua ópticamente activos y absorción de partículas de filtro fraccionado, que son parámetros que no se habían evaluado anteriormente. Aquí observamos una foto de parte del equipo, digamos, que fue una mezcla de los funcionarios de la Armada de Chile y del equipo de investigadores y estudiantes que subió a bordo del Cabo de Hornos, y se hicieron muestreos de toxina, que fundamentalmente es lo que me voy a enfocar un poquito más, ya sea con colecta a través de redes de fitoplancton, en la cual se concentraron muestras y se determinaron toxinas hidrofílicas y lipofílicas. De botellas se sacaron toxinas para determinar este asaspirácido, y también se usaron las famosas resinas de absorción, estas bolsitas de que son como bolsitas de té, ¿cierto? Que tienen, están, digamos, rellenas de una resina, y que en este caso se ocuparon para determinar toxinas lipofílicas, y en experimentos de misocosmos que se desarrollaron en la cubierta del Cabo de Hornos se determinaron ácido domoico y toxinas lipofílicas también. Aquí tenemos distintas redes, digamos, las redes de fitoplancton que se usaron para sacar muestras, las botellas oceanográficas, que fundamentalmente para medir toxina intracelular, que es lo que te da una fotografía espacial y temporal del momento, y las famosas resinas que en realidad se midieron en un contenedor que tenía agua que provenía, digamos, que se tomaba desde la toma de agua del barco, y que estuvieron ahí sumergidas más o menos entre 3 a 5 días cada una en este contenedor, y después se sacaban y se determinaban las toxinas, y las que se midieron por mesocosmos. Esto simplemente para que tengan una idea un poco de los perfiles preliminares que se midieron, digamos, de las secciones de variables oceanográficas, como temperatura, salinidad, oxígeno, fluorescencia, y la frecuencia de Brumby Sala durante el crucero. Más o menos los valores obviamente son los típicos que se dan en un mes de primavera en esta sección de canales y fiordos, con obviamente valores de salinidad más bajos en la superficie, que están influenciados sobre todo por los procesos de derretimiento glaciar y también por la escorrentía propia de esta zona de fiordos, y también por las descargas de los ríos, que hacen de que los valores de salinidad sean un poco más bajos. Obviamente los valores de salinidad más altos estaban en la zona más oceánica, cercanas al canal Trinidad, digamos. Los valores de temperatura, oxígeno, que también hubo algunos valores un poco más altos, digamos, la sección final del canal, entre el canal Wide y antes de la entrada del canal Trinidad. Valores de fluorescencia con distintos peaks y también parámetros de Brumby Sala. Acá tenemos valores superficiales que están tomados con el termosalinómetro del barco a 3 metros de profundidad en los tracks, y son bastante parecidos, salinidades mucho más bajas, digamos, con valores entre 20 y 25 PSU en la zona del mar interior, por decirlo así. En la zona más oceánica ya encontramos valores por sobre 30 PSU. Y en el caso de la temperatura, también los valores más altos están en las estaciones, o estaban en las estaciones que están más hacia el norte, y valores un poquito más bajos, no tan bajos, pero sí entre los 10 y 9 grados en la zona más oceánica alrededor del archipiélago de las Islas Madre de Dios. Tengo que informarles también que no toda la información de este crucero ya está analizada, todavía falta mucha información por analizar. Yo les estoy presentando solamente una pincelada de los resultados. Acá hay algunos resultados de pH, ¿cierto? Que se midieron en prácticamente todas las estaciones y a distintas profundidades, como vamos a ir viendo. Aquí los valores de pH más altos estuvieron más que nada en la zona del estero o del fiordo Penguin, que es más o menos la estación 8, a esa altura. En la columna de agua, acá se muestran para la sección hasta 400 metros de profundidad, y aquí se muestran los valores de pH un poco más superficiales, ¿cierto? Que coinciden en realidad con... En este caso, estos valores de pH un poquito más altos coinciden con valores de salinidad un poquito más bajos que hubo justamente en esa zona del fiordo Penguin. Este es el transecto, digamos, el corte de los primeros 50 metros de profundidad. Aquí tenemos los valores de amonio. En general, los valores de amonio no se determinan mucho en la zona de fiordos, pero como llevábamos especialistas en esta oportunidad, se pudieron obtener valores de amonio.
Obviamente el amonio no tiene rangos de valores muy altos. El valor más alto que creo que medido me parece que fue de 1,2 solamente, no llegó a más que eso. Fueron bastante bajos al interior de los fiordos y un poquito más alto en la zona más oceánica, pero en general los valores de amonio son relativamente bajos. Estos son valores de amonio superficial los que se muestran en esta gráfica. Y aquí entramos ya un poco a la parte de toxinas. Aquí hay algunos valores comparativos, estos análisis los hizo Bern, que también es coautor de este trabajo, que es cierto, un investigador muy reconocido a nivel mundial, uno de los mejores toxicólogos tal vez que existe en estos momentos, gran colaborador sobre todo de los grupos de trabajo de Chile, y él hace una comparación aquí de los valores que existían en la literatura, sobre todo publicados, digamos, por Daniel Varela en 2012 y también por Aguilera en el año 2011, y los perfiles que él obtuvo, y en realidad podemos ver de que hay perfiles muy diferenciados en realidad de lo que había antes, digamos, en cuanto a composición de toxinas para las zonas de Aysén y la región de los lagos y la región de Aysén, digamos, tanto la parte norte como sur, como la región norte de Magallanes. En realidad los perfiles de toxinas paralizantes son muy, muy distintivos, y vamos a ver un poquito más adelante que están conformados, en realidad conforman prácticamente un grupo nuevo. Bueno, vemos que fundamentalmente tienen muchos, las estaciones que son más exteriores tienen toxinas GTX2 y 3 fundamentalmente. Después aquí, si hacemos la ampliación de este sector, tenemos la zona del canal Guay, ¿cierto? Donde tenemos más que nada una constitución, digamos, de perfiles de toxinas paralizantes bien diferenciada. Acá tenemos otra diferencia en cuanto a la composición de toxinas, en lo que son las toxinas paralizantes del canal más interior, que es el canal Mercier, y después tenemos la composición de toxinas paralizantes del canal Trinidad, que es muy diferente, que aquí dominan fundamentalmente las CES y las GTX 2 y 3, a diferencia de los otros perfiles. Aquí tenemos resultados de las toxinas lipofílicas. Podemos decir un poco de que el ácido domoico se presentó solo en las estaciones interiores, en este caso, que hay una coincidencia de yesotoxinas, de homoyesotoxinas y las hidroxi-homoyesotoxinas también presentes, que hay presencia de toxin, de espirólidos en realidad, del 20-metil que le llaman, que son los espirólidos G en estaciones interiores, y este sería el primer registro de este tipo de toxinas de espirólidos para Chile, y también tenemos solamente presencia de asaspiráceo en estaciones oceánicas, y probablemente eso se debió porque los asaspiráceos no fueron detectados nunca con las toxinas, o sea, con los muestreos que se hicieron en botellas, solamente se detectaron cuando se determinó, se sacaron a través de muestras de red. Aquí tenemos los resultados de las resinas, que estuvieron, como ustedes saben, midiendo toxinas todo el tiempo, y obviamente las resinas determinaron de que había una mayor cantidad de toxinas al interior de la zona de canales y fiordos que en las estaciones oceánicas. Aquí también hay que hacer una salvedad y hay que señalar de que cuando hicimos los muestreos en las estaciones oceánicas no nos tocó muy buen tiempo y algunos muestreos fueron suprimidos, sobre todo los muestreos de botella, para no arriesgar, no poner en riesgo el equipamiento del buque, en este caso la roseta. Se midieron obviamente dinófisis toxina 1 y ácido ocadaico durante todo el track de navegación, no solamente en la región de Aysén. Como les decía, que el asaspiráceo 2 también se detectó, pero sobre todo las estaciones oceánicas y las estaciones interiores también se detectó, pero a concentraciones prácticamente traza. Y se detectó pinatoxina G. Esto es un resultado bastante interesante porque vendría a ser el primer reporte de pinatoxina G, que es producida por Vulcanodinium robustum. Para el país. Y después simplemente decir de que los experimentos de fertilización de fierro, que fueron los que realizó Rodrigo Torres en cubierta, también mostraron un incremento bastante importante cuando él le agregó fierro a estos mesocosmos de ácido domoico, que puede ser un tema que podemos debatir después en el tiempo que nos quede ahí para conversar en el simposio. De efectivamente cuál podría ser el rol del fierro como gatillante o productor de ácido domoico en la pseudoniquia. En resumen, muy general todo esto y enfocado totalmente en lo que son las toxinas,
Hubo toxinas en todas las estaciones prospectadas, menos en el seno de aire. El agua estaba muy turbia, había mucha turbidez y mucho sedimento glaciar, así que a lo mejor pensamos de que eso podría haber influenciado en que nos detectáramos muchas microalgas productoras de toxinas para esa estación. Y lógicamente los perfiles de toxinas paralizantes para la provincia de Última Esperanza, como vimos, están configurados de manera muy distinta. El ácido domoico, la pectinotoxina y la yesotoxina fueron las toxinas lipofílicas que más aparecieron y con mayor abundancia. Y la presencia de las homo yesotoxinas estarían indicando de que hay otro productor de yesotoxina, pero no se encontró esta fuente primaria, además de Protoceratium reticulatum. Y aún cuando no se detectó en las muestras de plancton, ácido cadaico y DTX1, sí aparecieron en las muestras de agua, que es el agua, digamos, circulante por la resina. Por lo tanto, indicarían, en cierto modo, presencia de inofisis acuta, por lo que dice la literatura, en la región de Magallanes. Bueno, esto ya lo sabía. La Sapiranthium 2 fue detectada en bajas concentraciones y sería la variante que dominaría los asaspiráceos, en este caso para el sur de Chile. Y como les decía, Pinatoxina G fue detectada por primera vez para las costas de Chile, indicando la probable presencia de Vulcanodinium robustum como fuente primaria. ¿Cuáles son los próximos desafíos que tenemos para ir terminando? Bueno, nos volvimos afortunadamente a adjudicar nuevamente la propuesta de horas de uso de embarcación del Cabo de Hornos con el mismo grupo de trabajo y eso va a traer como consecuencia de que nuevamente vamos a tener un crucero en conjunto con el equipo de trabajo en noviembre del año de este año, esperamos, enfocado fundamentalmente en determinar el rol de las islas y áreas protegidas como sitios locales de retención y que favorecerán el crecimiento y preservación de las microalgas, entre ellas obviamente las que producen FAN, en la región sur austral de Magallanes, ya que esta vez vamos a estudiar la parte que va, lo que el programa de monitoreo denomina un poco zona centro, pero más enfocada al estrecho Magallanes y Canal Beagle. Y esperamos, este proyecto debería haberse ejecutado el año pasado, pero no se ejecutó por las razones que todos bien conocemos de pandemia. Y lógicamente también tenemos el compromiso de sacar una publicación, un volumen especial en la revista Progress in Oceanography el próximo año. Ahí está el nombre de esta edición especial y que esperamos consolidar gran parte del trabajo que todavía está en análisis en este volumen especial para contribuir de esta forma a una mejor comprensión, esperemos, de estos eventos que son cada vez más recurrentes en nuestras costas de canales y fiordos australes. Los agradecimientos finalmente a la NID, a la tripulación del Cabo de Hornos completa y a todos los investigadores y estudiantes quienes dieron forma al Team Profan y que ahí están muy bien retratados en esa fotografía. Muchas gracias a todos y pasaríamos a las preguntas y a un poquito de... No tenemos mucho tiempo para preguntas, pero vamos a tratar de ser selectivos y de buscar lo mejor de cada tema. Voy a partir por el principio, no sé si están todos todavía, pero aquí hay unas preguntas para Pablo. Hay una pregunta que dice si hay condiciones oceanográficas de temperatura y salinidad como materia orgánica y granulometría que se relacionen con mayores abundancias de quiste de Alessandrium catenella. Pregunta hecha por Juan Cañete. Pablo, ¿estás por ahí? Sí, ¿me escucha? Sí, sí. Mira, ¿sabes qué? Lo que es abundancia de quiste de catenella, recientemente se publicó un trabajo en el cual participé, en el cual ahí se mencionan como algunos factores que, para ser bien resumido, la mayor abundancia de quiste de catenella, nosotros podemos encontrar cuando tenemos una disminución de oxígeno en los sedimentos, cuando tenemos una mayor temperatura, cuando hay una menor cantidad de copepos del grupo herpacticoide, ¿ya? Y cuando tenemos una mayor proporción de sedimentos finos como el limo y arcilla. Esas son condiciones que van a favorecer la abundancia de quiste de Alessandrium catenella. Bueno, a mí me surge una pregunta. Dijiste mayor abundancia de herpacticoideo. Menor. 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 Esto es porque es como una consecuencia. Si tenemos menor oxígeno, si tenemos sedimentos anóxicos, vamos a tener una menor abundancia de estos copepos. Y por lo tanto, vamos a poder encontrar más quiste de catenella. Ya, pero tiene que ver un poco porque los herpacticoides son bentónicos también, ¿o no? Tienen conducta. Exactamente. Ah, ya. Exactamente. Súper bien. Sí.
Otra pregunta para Pablo. Hay muchas preguntas al principio, así que no se sientan ofendidos los que pusimos más hacia el final, porque en realidad había más gente, mucha más gente en antes. ¿Cuál es la? Dice si la resuspensión de los quistes hacia la columna de agua obedece a algún mecanismo boyante propio del quisto o hace parte de la dinámica del sistema cuando mejoran las condiciones. ¿O estas condiciones son favorables para los individuos? Yo creo que aparte de eso lo respondiste. Sí, es que brevemente, los quistes pueden ser resuspendidos por corrientes de fondo, ¿ya? Por algún, y no es propio del quiste. No es que el quiste en alguna condición vaya a resuspender, no. Pero puede resuspender por corriente y bajo condiciones favorables, ¿ya? Que son propias para cada especie, pero generalmente es condiciones de luz y oxígeno. Cuantos tenemos luz y oxígeno para los quistes van a germinar. Gracias, Pablo. Acá hay unas preguntas para Jorge. ¿Estás por ahí, Jorge? Aquí estoy. Jorge, dice Mauricio Perea, en base a tu experiencia, ¿has encontrado una fuerte asociación entre las especies fan en eventos El Niño? Chuta, ahí yo creo que esa pregunta no es para mí, hay una pregunta más relacionada para Leonardo, yo creo, que tiene mucha más data. Entonces, yo, por ejemplo, lo que me he especializado en los últimos años en especies emergentes y en series de datos, no mucho. Lo que sí sé es que hay eventos que están relacionados con... Javier mostró un par de cosas bien interesantes de cómo el SAM y el niño podrían confabularse y cómo incluso en algunos momentos sí. Podrían simplemente no confabularse. Pero yo creo que esa pregunta es mucho más para Leonardo, que de estar por aquí. Yo le haría que tú le des el pase a Leonardo y después Leonardo podría pasarle también a José Luis o a Javier. En este pase caso. Para Leonardo. Ya. Ya lo hice. Ya lo recibí. Sí, en realidad para Magallanes, para el niño 97-98 con Gemita, nosotros pudimos ver claramente, digamos, en las anomalías estandarizadas, un incremento de la temperatura del aire, temperatura del agua, de la abundancia del fitoplancton total y de Alexandrum catenella. Y posteriormente, digamos, para otros niños, sobre todo el 2015-16, que otro niño intenso, se aprecia eso también con Gemita, hicimos trabajo y presentamos, digamos, a las hichas, a dos o tres trabajos. Pero solamente con Catenella, la pregunta yo entendí que estaba referido a distintos taxones, pero a través de lo que yo presenté, uno debería esperar también que aumente la abundancia de taxones nocivos como los Dinophysis, Protoceratium, en situaciones de ese tipo. Y para terminar, en el trabajo del monitoreo hay algo que hizo Rodrigo Martínez, en el que incorporó además otros índices, el SAM, el índice, ¿qué es el índice de Cadales? ¿Qué sé yo? El de la Antártica. Y con todos hay algunas relaciones y a veces se contraponen estos índices, pero sí hay que seguir la pista en ese sentido, pero no es lo mismo para cada uno de los taxones. Pero hay una relación y nosotros hablábamos de teleconexión, porque en realidad niño... tan al sur como la provincia de Última Esperanza, en realidad es demasiado lejos, pero sí teleconexión y este acoplamiento océano-atmósfera. ¿Alguien que quiera complementar? ¿Javier o José Luis? ¿Me escuchan? Yo creo que se pueden hacer varias correlaciones o asociaciones. Lo importante es saber cómo esta teleconexión afecta finalmente al organismo, ¿verdad? Cómo el niño, cómo el SAM o el PDO, la oscilación de Cadal finalmente afecta al océano y el océano repercute, digamos, en una población, en una especie. Entonces, por lo menos para la Patagonia Norte, el niño se refleja en menor precipitación, y eso obviamente menor caudales en los ríos,
menor influencia de agua dulce en el sistema superficial de los fiordos. Esa es una teleconexión no directa, porque no vemos aumento de temperatura en el agua como en latitudes más bajas. Entonces yo creo que hay que ir buscando la manera en cómo se conectan primero y finalmente cuál es el efecto final sobre los organismos. Franca, me faltó una cosa súper importante para la floración del 2008 y que tiene algo que ver, digamos, con alternancia niños-niñas. Cuando eso ocurre, en realidad el centro de altas presiones tiende a ubicarse mucho más al sur, y eso impide los ingresos de frentes de mal tiempo, periodo de insolación muy largo, bajo de la precipitación. Y lo más importante para el tema de las floraciones en la interacción en el Golfo Corcovado sureste de Chiloé es que incrementan los vientos del sur y sureste en comparación con los periodos normales, que son vientos del oeste normalmente. Entonces, al incrementar estos vientos, se produce una fuerte conexión entre el norte de Aysén y el sureste de Chiloé, en donde en un periodo muy corto incrementa fuertemente la abundancia de Alexandrum catenella, y eso se explica por un transporte pasivo de las microalgas en aguas superficiales, más que por un proceso reproductivo de la floración en el sureste de Chiloé. Digamos, esa es la información que hay por el momento. Muchas gracias, Leonardo. Vamos a hacer otra pregunta a Jorge, que es de Ricardo Guiseque. Dice si sabes si en Chile hay experiencia en usar Machine Learning para poder proyectar blooms. Que yo conozca, no. Porque de hecho el Machine Learning se está ocupando, de lo que sé, hay un trabajo que leí hace muy poco, que es un trabajo de comparativo entre China y Estados Unidos, en el que están viendo dos lugares. Es una súper buena aproximación que quizás tendremos que explorar pronto. No tenemos mucha experiencia con el modeling tampoco, el convencional, con valores no lineales, y nos queremos saltar ahora al Machine Learning, pero en una de esas nos podemos hacer el skipping y podemos pasar a la segunda parte, porque esto nos permite incluso rellenar valores incluso que no conocemos al entrenar estos modelos y darle data cómo se interrelacionan las variables. Así que yo sepa, bueno, nosotros no tenemos, a menos que alguien en este momento en el búnker esté haciendo algo, pero que yo conozca o publicado o un grupo de trabajo, no. Pero sería una muy buena alternativa poder alianzar bases de datos y tratar de hacer ahí un grupo importante en Machine Learning, sí. Gracias, Jorge. Igual nos podemos hacer preguntas entre nosotros, así que no hay problema. Yo voy a aprovechar de preguntarle a Alison. Tú mencionaste las Carlot. Alison está, ¿cierto? Me parece que no está. ¿No? Bueno, si no está todavía, la dejamos en stand-by. Está el nombre, y, por lo menos. Sí, esta creo que es para Oscar. Dice, ¿cuál es el factor de retardo, lag, cuántos días y a qué magnitud para detectar relaciones positivas entre vientos favorables? Y si la fuerte dinámica de la descarga o intercambio de agua en el Chacao puede provocar una reducción de la abundancia del fitoplancton. No sé. Nosotros sabemos que el recambio de agua ahí... No sé si me escuchan. Sí. Sí, va, vale. No sé si el recambio de agua... O sea, nosotros sabemos que el recambio de agua ahí en el canal de Chacao es súper intenso, o sea, son cosas de horas incluso, o sea, estamos hablando de que eso se puede intensificar si hay efectos del viento, pero también si hay efectos de la marea, o sea, la marea de Sisigia, nosotros sabemos que genera procesos de entrada de agua y salida de agua bastante intensos en esa zona. Si esto puede intensificar las floraciones, Probablemente cuando uno habla de estos procesos de mucha intensidad de viento y mucha intensidad de corriente, lo que esté favoreciendo es la mezcla del agua. Entonces, con la mezcla del agua se rompe la estratificación, que nosotros sabemos que son los procesos más importantes para los dinoflagelados en términos de estabilidad de la columna de agua y dónde se desarrollan y estar bien quieto, digamos, en una banda de o en unas capas del agua. Cuando hay estos procesos más intensos y lo que nosotros vimos en el canal de Chacao el 2018 es que favorecen fundamentalmente a diatomea en esos puntos y en los alrededores, o sea, en la zona alrededor del canal de Chacao. Ahora, ¿cuánto es
los tiempos no lo tengo claro en este minuto. O sea, entiendo que lo que te dije, que el canal de Chacao tiene una alta energía y un alto, digamos, un alto digamos, intercambio entre la parte oceánica y el mar interior de Chile. Ya, yeah, ok. ¿Estás, Alison? Sí, no podía prender la cámara, pero estoy aquí. No, yo te quería hacer una pregunta. Tú mencionaste, bueno, igual podemos hacer una pregunta entre nosotros. Tú habías mencionado que estabas trabajando con Carlos Toxina, pero no me quedó claro si la cepa era local o era una cepa extranjera o eran colectadas aquí. Chilena estoy trabajando con Alexandrion, con Karenia y Heterosigma chilena, que son cepas del CREA. Yeah. Solamente lo de Carlodinum, las carlotoxinas, son cepas de Carlodinum beneficum que provienen de un laboratorio de España. Ah, ya, ok. Lo que pasa es que se había caracterizado súper bien todo lo que era la biomasa, pero no habíamos visto el exudado, y eso fue lo que estoy trabajando ahora. Ya, súper, gracias por la aclaración. Y lo otro, tú mencionaste algo de un concepto de rescate, pero yo no lo entendí porque no soy especialista cuando estabas hablando de... Sí, lo que pasa es que el modelo que se utiliza para ver el efecto de los canales de sodio dependiente de voltaje es un modelo que Manger lo estandarizó hace 1000 años con las toxinas puras. Y lo que usa es una neurona que tiene el canal de sodio y usa una toxina para abrir el canal de sodio, que es la veratridina. Cuando abre el canal de sodio, entra sodio y entra agua y la célula se empieza a hinchar, hinchar, hinchar hasta que puede reventar. Siempre y cuando tenga bloqueado la bomba sodio ATPase. Si está en esa condición, no puede salir sodio y por lo tanto la célula se hincha. Y cuando hay una paralizante, lo que hace es competir por la veratridina y entonces bloquea la entrada de sodio y eso le llaman rescate celular. Pues eso se denomina rescate, ya. Claro. Entonces, yo sé porque compiten con el sitio activo del canal de sodio que está en el fondo bloqueando el ingreso, y por eso nosotros le llamamos rescate celular a las bloqueadoras. Y en el caso de la brevetoxina y otras excitotóxicas, lo que hace es mantener abierto el canal y por lo tanto es excitotóxico, o sea, aumenta la muerte. Pero ahí se ajusta un poquito el ensayo y uno puede ver, y yo partí con la heterosigma pensando que iba a encontrar brevetoxinas que ya se había descrito en el año 2007, pero en realidad en ninguna de las cepas que yo evalué, cepas de que no, ninguna tenía producción de estas brevetoxinas. Yeah. Aprovecho de mencionar de que Alejandro Clemen le manda felicitaciones a todos por las ponencias. Y a través del chat, indica de que hay un proyecto Corfo de exploraciones y machine learning. No creo que se refiera al proyecto del CSIRO, ¿no? Lo que pasa es que igual ahí se ha utilizado machine learning en varias cosas, o sea, es una herramienta que, por ejemplo, ¿sí? Hay un trabajo, por ejemplo, de identificación de microalgas utilizando machine learning con fotografía. Pero a nivel de utilizar las variables oceanográficas, o sea, realmente trabajar con estos tipos de modelos, como por ejemplo el ADA Boost o este tipo de modelos, que yo conozca, no. Probablemente Alejandro se refiere a lo mejor a este tipo de machine learning, pero de identificación de especies, no estoy seguro. De lo otro, de utilización de data y serie de datos, no lo desconozco. Ahí sí que estoy perdido, porque realmente ahí tenemos... Tiene que recibir contacto a las instituciones que tienen la data. Entonces, deberíamos conocerlo realmente, si es que está por ahí dando vuelta. No sé si hay preguntas entre ustedes que quieran hacerse o que querramos hacer. Franca, un comentario a propósito que tú señalaste la pinotoxina G. Sí. En el estudio que se está haciendo con los japoneses, el proyecto MATCH, hay muestras. Que muestras en la Araucanía, después en los ríos, por la costa pacífica, en los lagos, y después se llega hasta el norte de Aysén. Por metabarcoding se identificaron 37 especies de microalgas nocivas, y una de esas es Vulcanodinium. Vulcanodinium, ya. Yeah. Así que, por lo menos por metabarcoding, en el sector geográfico no coincidente donde se detectó pinatoxina,
está Vulcanodino Proboscis. O sea que podría tanto, haber. Falta detectarlo, en realidad no lo hemos visto. Pero también en esas 37 especies está Alexandrium Minutum, que nunca la hemos visto, por ponerla como ejemplo. Ya. Eso sí que es novedoso. Todo Chardonnella Hercimen también está en esos grupos ahí que tampoco la podemos reconocer también, que es re complicado. Sí, probablemente como indagamos con Pablo y que esperamos en algún momento que eso se pueda publicar, deben haber al menos dos o tres especies de Asadinum, a lo mejor ustedes también encontraron más, porque por lo menos por taxonomía simple en microscopía electrónica habían a lo menos dos o tres morfos totalmente distintos. Hay por Metabarcodin, tres, si no me falla la memoria, tres especies. Bueno, el Poporum, Rugosum y otra que no recuerdo en este momento, pero puede que haya habido una cuarta. Así que en realidad por técnicas moleculares van a aparecer muchos taxones, pero después eso hay que confirmarlo, ¿no? Porque tampoco, digamos, todo lo que venga molecular es exactamente lo que tienes tú en tus muestras. Sí, el Pinosum también me dices por aquí, por internet. Sí, como complemento, en el Pacífico se han encontrado Asadinium y tenemos ya Luis Norambuena, que es la persona que está, digamos, el investigador nuestro que está haciendo todo el tema de toxina, detectó ASA2, o sea, Aspirosio 2. También. Alguna detección, entonces hay que cruzar esa información, obviamente. Sí, ya que Oscar está ahí. Oscar, en tu presentación, en uno de tus análisis, una de las variables que fue importante era fosfato. ¿Cómo podrías ahondar un poco más en ese nutriente específico? Porque no salió nitrato. Sí, no sale nitrato relacionado con el sector de Biobío, fundamentalmente. En la región del Biobío sale la relación del fitoplancton dominante allí con el nitrato. Pero para abajo el fosfato, o sea, en las estaciones fundamentalmente de la Araucanía y los ríos. Yo entiendo de que los aportes de fosfato, bueno, aparte de poder venir, digamos, hay aportes de ríos fundamentalmente allí importantes, o sea, nosotros vimos que hay un quiebre en la composición fitoplanctónica entre el sector de niebla hacia arriba y niebla para abajo, o sea, el aporte que está haciendo las descargas de río sobre el sistema, en ese punto son importantes, y en términos de fosfato son importantes y están relacionados con las estaciones que están cercanas, tanto hacia arriba, hacia niebla, de niebla hacia arriba, hacia la Araucanía, como de limitando, digamos, lo que hay hacia abajo. Hay un buen trabajo que se puede hacer ahí, o sea, es como el río, cuál es la influencia del río que va a depender, digamos, también de los vientos, hacia dónde va la pluma, ¿no? O sea, si la pluma se va hacia el sur o se va hacia el norte, dependiendo un poco del efecto del viento, tiene un efecto concentrado en esa zona. Creo que falta todavía un poco de estudio con respecto a eso, pero la relación es fundamentalmente en esa zona. Claro, porque si es así, deberían sacar muestras de los ríos, ¿sí? Porque efectivamente, por lo menos los ríos de acá, de Puerto Montt hacia el sur, en general, son bajísimos en términos de nitrógeno y fósforo. Entonces sería bueno, a lo mejor ahí hay una variable también, o un par de variables que de los ríos propiamente tal, que hay que despejar, ¿sí? Voy a entregar la última pregunta del público, después voy a dejar a la presidenta del comité organizador para cerrar la jornada del día de hoy, a Claudia Andrade. La última pregunta dice, tengo una pregunta, ¿alguien sabe si estas toxinas tienen actividad antimicrobiana o un potencial uso antimicrobiano como una terapia alternativa al uso de antibióticos, por ejemplo? Sí. Adelante. Lo que te decía es que sí, nosotros hemos evaluado algunas propiedades de toxina en bacterias, en hongo y también en cáligos, ponte tú, y hemos visto
cosas súper interesantes, sobre todo con estas que son tipo paralizantes, pero ahí hay que seguir evaluando. Yo en especial trabajo con los organismos pequeños y células, pero claramente tienen muchas aplicaciones. Ok, bueno, por mi parte yo quiero darle las gracias a todos por haber tenido la voluntad de participar hoy día en el simposio, haber tenido la disponibilidad. Creo que hace tiempo que hacía falta que nos juntásemos, ojalá, ya que la pandemia no nos permite juntarnos de manera, digamos, personalizada, sigamos interactuando de esta forma. Yo creo que es súper valioso para incrementar el conocimiento y conocer un poco qué es lo que estamos haciendo. O sea, yo creo que quiero felicitar particularmente al CREAM, porque en realidad en estos últimos años han hecho un trabajo muy, muy sólido, muy importante para tratar de dilucidar y conocer qué es lo que está pasando un poco con todo este ensamble de especies tóxicas que tenemos, y también, por supuesto, a cada uno de ustedes, porque desde sus perspectivas, desde sus visiones, están contribuyendo de alguna u otra manera para enriquecer mucho más el estudio de las FANS a nivel nacional. Yo espero que en algún momento podamos volver a juntarnos, a lo mejor cuando, a lo mejor el segundo semestre, no sé, o en una de esas, ya que estamos haciendo todo de manera telemática, a lo mejor podríamos pensar en desarrollar un simposio dedicado solamente, o sea, un taller o un pequeño workshop solamente dedicado a las FANS, para tener una jornada completa de trabajo en esta temática. Creo que nos hace, es súper importante, y también aprovecho a rescatar un poco la pregunta que hizo hace un tiempo Jorge, si es que estábamos o no capacitados como para hacer el Congreso Internacional en algún momento. Yo creo que sí. Pregúntale a Jorge, o sea, a Oscar, perdón. Con Oscar y Alejandro Clemen estuvimos conversando mucho tiempo, así que existía esta factibilidad. Así que yo creo que sí, que es cosa que lo propongamos y que veamos cómo viene un poco la mano en los próximos años, y perfectamente entre todos podemos consolidar, y porque yo creo que lo merecemos ya hace rato, el ser anfitriones de un congreso de esta magnitud. Claudia, ¿o alguien más que quiera decir algo antes de? ¿Máximo? Sí. Ya. Ya, ahora sí. Bueno, agradecer a todos. Hemos tenido una buenísima audiencia hoy en día en nuestro primer simposio que ha salido la primera jornada del Congreso. Así que les agradecemos a todos y a todos los expositores que han estado presentes hoy en día acompañándolos. También a los estudiantes y a las personas que se han conectado a través de la plataforma del canal de la Universidad de Magallanes. No sé, Máximo, si ya extendiste la invitación para mañana, para que nos conectemos. No. Adelante, adelante. Ya. Bueno, mañana quedan todos también invitados. Mañana comenzamos también con un taller de acústica marina. Así que aprovechamos a extender la invitación para que se conecten en la plataforma del Congreso a partir de las 10 de la mañana. Y luego vamos a seguir ya con las conferencias magistrales y la programación que tenemos. Así que nuevamente muy agradecida, Máximo, a los expositores que han participado de este simposio. Y nos vemos entonces mañana. Muchas gracias a todos. Chao a todos. Chao. 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 Chao.